Muy buenos días, ¿qué tal, Talus? Pechimix ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué tal estáis? Muy buenos días, muy buen domingo, ¿eh? ¿Qué tal, Talus? ¿Estás ya ahí dándole caña o qué? Hoy comenzamos con NBA, ¿eh? Si te apetece jugar, ya sabes. Estamos ahí para el por 2 de Chips Ahoy y lo que haga falta. Nice. Tercera vez que lo pones, Pechimix. Muchas gracias por el spam. Te agradezco el follow, pero si es follow por follow y cosas de esas, te agradecería que no lo pusieras más. Luego cuando termine el stream puedo mirar tu YouTube y si tienes contenido que sea parecido o lo que sea, pues te daré a seguir sin problema, ¿vale? Pero por favor no spamees más y nada, ya disfrutar un poquito del stream. ¿Qué pasa? ¿Cómo vais? Ayer no saliste por la noche, ¿a qué no, Talus? Eres hombre de casero. Pero, of course. Yo tampoco, sinceramente. Ya lo sabes. Yo soy, bueno, breaking. Por la tarde sí que descansé un poquito y estuve jugando y tal, bueno, ya lo sabes. Y hoy pues toca, bueno, no lo sé. No sé si ir a entrenar porque me encuentro un poco pocho, pero es la rutina. ¿Ni jugaste por la noche? Hostia. Yo no pude, pero hay que darle a ese ventito. Vamos a darle un poco caña, ¿vale? Supuestamente debe ir bien la cosa de la Play 5. Veremos. Normal. Cansadillo, ¿no? De toda la semana y tal. Vamos a ver si funciona. En 3, 2, 1. Funciona la música, funciona todo. Bien. Vamos. Joder. He tenido que reiniciar 3 veces el ordenador para que me fuera. Madre mía, tío. ¿Qué problemas tengo, gordos? ¿Qué problemillas? Vale. Ahí tenemos el evento Chips Ahoy. Comenzamos el stream tempranito por la mañana. Farmeando un poquito. ¿Qué misiones tenemos aquí? ¿Tú me dijiste, Talus? ¿Me dijiste? Que hay que tener las de New Balance, ¿no? Pero yo, por ejemplo, Kempes, ¿cómo estamos? Muy buenas. ¿Qué tal va, Kempes? ¿Cómo llevas últimamente el juego y las cosas? La misión no es esa, ¿no? Será una de estas de misiones de la ciudad. New Balance, desafío diario. Voy a hablar con el representante. Te da experiencia a nivel temporada. Ayer hice una de la de las camas elásticas. Muy buenas, Fobia, ¿cómo estás? Hoy comenzamos con NBA 2K y después le daremos a Slam Dunk, ¿vale? Juegas muy poco, hostia. ¿Y cómo van los estudios, brother? Espero que al menos vayan bien. ¿Y tu Fobia, qué? ¿Cómo lo llevas? La cosa es que, por ejemplo, ayer hice una de estas de 1500 y experiencia de nivel temporada. Y no sé lo que me subió ni lo que no me subió ni nada. Good, bien. Me gusta leer Good. Que sepáis que ya tengo el super piso. Mira, 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 mira. Vais a flipar. Mirad qué apartamento de la hostia tengo. Un ático de la puta hostia. No puedo subir las escaleras porque no estoy capacitado para ello. ¿Vale? Es una pena. Pero fijaos qué ático maravilloso. No me deja salir tampoco al exterior. Porque no llega la interacción de este juego para tanto, para poder abrir puertas. Pero si os fijáis en las vistas que tengo, que tampoco me deja mirar alrededor, solo puedo ver lo que tengo en el horizonte. Tampoco me puedo sentar en el sofá, cosa que se podía en otros 2K, pero bueno. Por lo demás vamos bien. A ver, el sofá me gusta que sea así de piel y tal, pero lo que veo es que es muy pequeño, ¿no? Parece hecho de miniatura, como para de muñecas, ¿no? Soy más grande que todo el sofá entero. Y aunque me quisiera echar encogido, podría.
Por otro lado, tenemos un billar al que no se puede jugar. Que está muy guay. Tiene solo tres bolas y no tiene palos. Después, este sofá ya me gusta más, es más grande. Di que si yo me pongo aquí me da un latigazo cervical, porque se me va la cabeza para cuenca para atrás y no hay donde apoyar el cuello. Quitando eso, veis que tenemos aquí unas planticas maravillosas. Una maceta un poco sosa de la misma planta repetida. Una estantería con todo tipo de decoraciones y de artilugios casiles muy acorde a mi estilo de vida, como vemos en ese cuenco del siglo XV. Después tenemos a el manager, que todavía no tiene dinero para comprarse una silla, prefiere estar de pie todo el rato. Claro, si estuviera sentado en una silla, tendría que ser una silla acorde a su estatura y a su porte. Ahora estoy detrás de él, no penséis mal. Hay menos interacciones en el 2K22 que el 21, flipa. No penséis mal. Quería comprobar un poco la estatura y la diferencia de tamaño, ¿no? Entre lo que viene siendo un jugador de la NBA, MVP del All-Star, aunque no lo pone. Vamos a ponernos los cascos, hombre. Estoy aquí sin música, tío. ¿Esto qué coño? Por lo menos tenemos cafetera. Yo no bebo café, pero mola. Luego, tenemos aquí los Gatorade, que deberían estar con los de mi marca. Pero yo aquí no veo mi marca, así que está mal eso. Tampoco podemos abrir la nevera. Ah, este es el mío. Me configuré el Gatorade, pero no sé si es este. Ah, tienes platanicos, manzanicas, pum, pan, pin. Y ahora lo guapo, chaval. Se viene lo bueno. Yes. Si está muy alta me decís, ¿vale? Y bajo un poco. Un detalle que te lo dejen ahí. Sí. Aquí podemos desplazarnos a lo que vienen siendo los diferentes barrios. Y también al vestíbulo. Nos vamos a... Ese es. No, no hay cancha. No hay cancha en este. Desafortunadamente. Pero lo que sí que hay es la tirolina. Peilon, muy buenas. Fobiak ha dicho buenas, pero cuando ha visto que no es Slandan ya. Pero mira, Fobiak, te pierdes la tirolina. Las texturas de las montañas son un poco reguleras, pero... Alejandro A3, muchísimas gracias por ese host. Hosteando así de buena mañana, muchas gracias. A quien madruga Dios le ayuda, Alejandro. ¡Ole! Y follow y todo. El full package. Muchas gracias por ese host y ese super follow. Muchas gracias. No sé si has llegado a tiempo para verme caer con la tirolina con todo el estilo. Tengo un amigo que tiene una casa con pista de básquet. Pero, brother, eso no creo que sea en esta generación, ¿eh? En la Play 5. ¿Ves? Hemos venido aquí a la pistica, pum. Me hace gracia la decoración aquí de Hogwarts, ¿sabes? ¿Eh? Harry Potter total. Aquí no hay pistas, desafortunadamente. Dicho esto, me tenéis que dar suerte para lo que se viene siendo. Lo que se viene siendo, y lo sabéis, la ruleta diaria, la que siempre me tocan dos boosts o dos Gatorade. Tendremos hoy suerte, nos tocarán los 250.000 veces. ¿Podremos subir el muñeco ya a 90 y pico? 88 de media, Me lo he currado, Kempes. ¿Ha visto? ¿Tú cómo vas, Baylon? Baylon no se pronuncia después de Lola, pero se agradece que haya saludado. Sois madrugadores, Y ya te digo, Fobia que está ahí... Bueno, no sé si estará todavía, pero... ¡Hoy voy a toda la gente agolpada! Mira, aquí todos testigos. Dos boosts. Mira, ese no ha tenido mucha suerte. Estamos todos agolpados, Esto parece la pasarela. Mira, todos dándole. Pa, 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 pa. Cada vez hay más gente, yo no sé. Yo creo que al principio era por la falta de stock de la Play 5, pero ahora mismo llegará un momento que sean 100 personas para un spot. Tendrás que estar hora y media para conseguir la ruleta diaria. Después esta juega algo, que quiero ver tus skills. Uy, mis skills no son muy allá, Pero sí, vamos a jugar algo. Ah, estás, Fobiak. Mira. Ha entrado justo para darme suerte. Dos Gatorade. Muchas gracias, Fobiak. Te lo agradezco infinitamente. ¿Pero qué quieres ver? ¿Mis skills con el monopatín o qué, Kempes? Tienes que hacer las diarias del 2K. Vale. Me duele el hombro y me cuesta escribir. No, tranquilo, brother, que no tienes por qué escribir. Pero lo del hombro, tío. Espero que te recuperes. Talus, ¿jugamos? Si no jugamos, me voy a buscar la pista guapa, Ya sabes tú.
Ya sabes tú, el viejo gimnasio. No es la mejor para el evento, pero... Dale, ¿qué significa? Y manejo de balón, rompí todo tobillo. Ah, del slam, claro, claro, obvio. Que te vayan bien las diarias, luego le daré yo, ¿vale? Dale significa... Ah, que estoy 20, vale. Pues vamos a unirnos a lo que viene siendo Talus One, ¿no? El crack. De amigos solo tengo 3 jugando, uno de ellos es Talus One. El más viciado de todos, es broma. Vale, unirse al círculo. Vamos, esta es la manera que uso yo para... Ayer jugué un partido de rugby, joder, macho. El rugby es casi tan lesivo como el break. Están a la par, ¿eh? Están ahí. Yo en el breaking, cada vez que voy a entrenar, vengo con un dolor diferente, un desgarro, una rotura fibrilar, un... contracturas de la puta hostia, tendinitis, varias. Twitch Zerok. Twitch Zerok, muchas gracias por ese follow. Quiero pensar que eres streamer de Twitch. No sé si de Doska, de Slam Dunk o de cuál. Ese título. El mayor viciado. Muy bienvenido a un stream madrugador de domingo por la mañana. Bienvenido al Chips Ahoy Weekend Bonus. Y aquí estamos para darle caña. Mira quién tenemos al lado. Al más guapo, al más sexy, sin camiseta. Talus One. Es un poquito diferente a de cómo es él en la realidad. La barba no, la barba sí que es parecida. Y la gorra también, aunque él la lleva para adelante, no para atrás. Lo peor son los desgarros, ya ves. Obvio, porque cuesta un montón que se recuperen. Y como no lo arregles bien, eso desemboca en rotura total. Un poquito se parece. Yo me parezco más, y eso que es una cara estándar. ¿Te vas en 10 minutos, Kempes? What the... Luego haré stream de Slam Dunk. Lo que pasa que empiezo por 2K por diferentes razones. De momento, vamos a farmear. Vamos a ver a dónde nos lleva nuestro amigo, compañero del alma, Talus. Vamos a una cancha sin squad que quieren ver mis skills. Si no... mis mierda skills. Mira, yo sigo a Talus. Si te apetece, puedo por Discord. Talus, no sé si te apetecerá con voz. Por Discord, porque no voy a poder sino... Discord, sí, mejor. ¿Te apetece el Discord nuestro? Si necesitas invitación, aunque ya estabas invitado de antes. Nos ponemos por Discord en un momento y vamos a estar más coordinados. Estoy entrando, me voy a meter en el canal 1. Bueno, no habrá nadie actualmente. Así que, de chill. Canal 1, 3 vs 3. Extremo NBA. Quitando eso, veo que está aquí haciendo sus cosas. Él es 97 de media. Hola. ¿Qué pasa, brother? Quitando eso. Ah, bueno, me oigo de eco. ¿Se oye eco? No, ahora no. Ahora no. Ahora es no. Que a veces se me vuelve loco. Es que el micrófono de los cascos a veces se me vuelve un poquito loco. Bueno, si no, luego cambio al gordo. ¿Vamos a no squad o ya no hay no squad? Porque... es que eso es lo que te iba a decir. ¿Es cosa mía o...? No hay no squad. Pero es que no hay nada. O sea, fíjate, es que no se puede meter a ninguna cancha. Se ha quedado bugueadísimo. Está bugueado el parque, tío. ¿Te has dado cuenta? O sea, no te puedes meter a ninguno. What the fuck is going on, bro? Hostia. Pues hay la opción... pues vamos a cambiar de parque. Mira, esto te invito a party. Y cambiamos de parque los dos. Vamos allá a la boca a metro. Pero sí, se ha rayado infinito. Me invitas a party y nos vamos a la boca del metro. Vaya rayada, ¿eh? Es la primera vez que lo veo eso. Sí, pues aquí hay un... no sé dónde está aquí. La verdad, este año no lo he llegado a usar. Lo he visto que está por aquí, pero no sé dónde está. A ver, sale en el mapa. Sale en el mapa. Kempes, que es que esto es, vamos... para poder jugar aquí hay que tener un máster del universo. Y eso que ahora hay más making y cosas raras, pero aún así. Así, ahí está. La boca de metro es para cambiar de servidor. Cambiamos de servidor, nos vamos a un servidor menos bugueado. Vamos al servidor bueno. Lo que pasa es que si vamos por separado te puede meter uno a cada lado, ¿sabes? Sí. Vamos a ver si estamos juntos. De todas formas, tío, me he dado cuenta que a veces cuando salgo al parque directamente me pone con mis amigos. Sí, yo no sé si es algo que no está mal que hagan ese tipo de cosas. No se puede entrar, brother. Está bugueado en todos los lados, tú. What the fuck is going on? ¿Te das cuenta que no hay ningún partido en marcha? Voy a probar una cosa.
Voy a cerrar mi juego y voy a volver a entrar. Espérate, a ver si cambian. Estoy cerrando el todo. Porque me da la impresión de que nos ha dejado en el mismo. Bueno, no es en el mismo, ¿no? Porque antes había algunos en marcha. Sí, no sé, están como practicando. Cierro el juego, es que yo también. Espérate, que si entrando yo veo que está igual, no sé. Igual es que ha reventado algo. No te hace falta. Me cago en la sombra. Empezamos bien, ¿no? Empezamos muy bien el stream. Macho, pues hice lo de las camas elásticas, ya te digo que se supone que me daba 1500 UVCs y experiencia de nivel temporada. Y, sí. Y no me... Nada, está roto. No me da la impresión de que me haya dado nada, ¿sabes? Está roto, tío. ¿Está roto? ¿Has entrado ahora? Sí. What the fuck? Pues... Intentamos ir a lo del viejo gimnasio. Sí, el viejo. Sale. Sí, va a ser el viejo almacén. Lo que pasa es que el viejo almacén... Que igual tampoco va. No jodas, no, pero ahí es. Vete a saber. Eso tiene que funcionar, hombre. Nos vamos al viejo gimnasio y ya de ahí... Bueno, ahora no me deja cogerme ni el skate. Vale. Eso no entiendo, ¿por qué a veces no te deja coger el skate? Es depende de en qué zona estás puesto. A veces ya, pero... se raya un poquillo. Vale. Vale, esto en teoría aquí se ve, lo de apuntarse se ve. Lo que pasa es que esto va a ser lotería. Porque entiendo que todo el mundo habrá pensado igual que nosotros. Si no está bien eso, habrá venido todo el mundo a jugar aquí. Todo el mundo se viene a jugar al viejo almacén y esto va a ser. Porque igual. Aquí veo bastante movimiento. Pero bueno, yo qué sé. Probamos. Yo aquí no veo mucho movimiento comparado con el otro día. Bueno, hay gente agolpada, pero tampoco tanta. Cuando digas. ¿Estás ya? Sí. Ah, claro, coño, que el stream va con retraso. Cuando digas. Bueno. 3, 2, 1, ya. Le hemos dado a la vez. Mi muñeco se tiene que quitar los cascos. De que nos emparejen. Tenemos la esperanza de que nos empareje o que nos pongan contra, por lo menos. ¡Talus, Juan! ¡Vamos! ¿Sí? ¡Ole! A mí no me ha salido, tío. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! A ver, bueno, nos podría poner un pivot, ¿no? Estaría guapo. Ya veis que Talus. Sí, un pivot nos ha puesto. Tamaño, estatura. Un super pivot. ¿Cómo? Y que yo sí. Lo veía con retraso y me lo he caído, macho, a ti. Si con el flequillo. Si yo con el flequillo soy más alto que tú, casi me puede poner de pivot a mí. Es que yo creo que somos de la misma altura. 6'5, o sea, ¿tú? Me parece, sí, yo creo que soy 6'5 también. Pero bueno, tú tienes capacidades más bestias. Aquí Talus Juan, el amigo, tiene un acelerador. Que no sé, ¿qué coño es eso? Yo tampoco. Hoy voy base con la cresta. También el pelo blanco, ¿eh? Pero ese no, en la realidad no lo tendrá. Yo lo tengo mejor. Hostia, muteate el micro de la Play. Ahí va. Me he muteado el micro. Actualmente. Porque si no estoy hablando y el mano Dusibil V78... Bueno... Buah. 96 de media el mío, y el tuyo también. Vale. Sí, el mío encima pivot, ya verás, me va a hacer aquí un hijo. Otro hijo te va a hacer. Vamos a pasársela. Cortamos, abrimos, un poquito movimiento para ver que se... No, yo se va a ver por el medio. Este. Mira, qué entradita. Ay, ¿has visto mis skills, Kempes? Bueno, Kempes no sé si habrá ido ya, que el pobre. Dice, 10 minutos me voy. ¿Has visto mis super entradas impresionantes? De la hostia. ¡Intento llegar! Pero no yo. Mira. Y rebote y todo. Se la paso a Talus, que es el que maneja guay. ¿Quieres que le pasemos al engendro este? Nah, no lo toques. Uf, iba solo el muñeco, ¿eh? Sí. Venga, ahora la tiene el base. Como no le hemos pasado, igual se está medio rayando un poco. Hombre, pues ahora está obligado a pasarla. Ahora está obligado. Se la pasamos. Tira, ¡ay, wow! ¡Qué tiro más rápido! Pero qué engendrada eso. Más rápido y más feo. O sea, ¿sale? Vaya, sí. Mecánica fea que lleva el colega. Lleva una mecánica OP. Pero bueno, ya ha visto que le pasamos. Con lo cual, yo quiero pensar. Este es muy robador, por lo que veo. A ver, que él tiene mucha media, por lo menos. Ahí. Joder, ha tardado 8 años en recibir.
Sí, eso es una mierda. Y porque encima te rompe todo el timing. Sí, sí, sí. O sea... Algo tarde me da. Porque estaba dejando el botón apretado desde hacía 4 años. Mira, mira, qué bien. Punteadita. Y está Talus para coger el rebote dominante ahí. A él, que es un crack. Mira, mira, ¿ves? Para adentro. Hemos empezado 0-8 en el marcador. No por nada, pero ahí está. Ahí queda. Este, por lo que veo, le gusta tirar de 3. Pero también puede penetrar. ¡Uy, qué robito más bueno! Bueno, 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 buenísimo. Cuidado, cuidado. Pásase la Talus, pásase la Talus. Y Talus hace verde y tornillo. Un tornillo. Que Talus también lo hace en la realidad, creo. Creo. No, no. No, no llegué, de hecho. No. Mala mía, mala mía. Mala mía. Le he dejado de más margen. Mala mía, mala mía. 11-3. Tenemos que ganar porque si no nos va. ¿Pasas a Talus? O a mí, a mí. Uy, casi. Ay, el puto icono. Parece que vengo aquí y entonces la paso a mi compañero. Y hace un tirito, por favor, métela. Muy buena. No sé por qué se ha metido a tiro de 2, pero... Qué juego coral, ¿eh? ¿Has visto? Madre mía. Somos coristas. No llevamos pivot, pero no hace falta. Tampoco nos está posteando ni nada, pero... Este que es el verdemán. Uy, 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 uy. Se comió, pero... Bien. Le ha quitado la posición. Se la pasa al pivot, el pivot. Se la... Bien, qué buena, brother. Vamos a bloquear. No, no vamos a bloquear nada. No sé si me ha llegado. Uy, casi pillas el rebote, brother. Que porque algo abierto, ¿eh? Algo pronto me da. Pero era abierta, ¿eh? Creo que era buena selección de tiro. Engañina. Talus, ¿estás por ahí? Sí, 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 estoy, sí, que estoy, ha venido la peca por aquí. A ver, ya lo siento por el triple que falla, pero era abierto, era abierto. Ah, da igual, tío. Está bien tirado, joder. Hostia, 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 que se va, que se va. Se va solo. Ah, no, falta. Vamos a ver si hacemos algún verdecillo para empezar el día, porque... A ver, aquí el crestas. Uy, 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 uy. Uy, ese tiro. Se comió el bloqueo y no pudimos... hacer cambio ni nada, pero bueno. Espera, voy a bloquear, espera. Espera, vale. Mierda, tío. ¡Vaya mierda! Coño, ha sido eso. Espera, que cojo el rebote. Cuidado con el crestas. Ha sido terrible, perdón. Ha sido terrible, claro. Espera, 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 el crestas, el crestas. Venga, nos van remontando. No pasa nada, no pasa nada. Es que estaba un poco. Estaba hablando la pequeña y estaba un poco. Nada. Uf, me la ha pasado. Pensando qué tal. ¿Ahí, ahí? Así. La tenía. ¿Tú crees? Es que yo me tapó. Creo... Me tapó, no, muy fácil. Buena. ¿Se va? Un poco atrás. Es que los tiros de lejos este año, tío. Buah. Difícil. Sí. Y además es que creo que ahora no llevo, llevo la de recibe y tira desde lejos en bronce solo, entonces... Se nota. Ey, wow, este lleva ya unas cuantas faltas, ¿eh? Pero es que estaba solísimo. Faltas. No, no, has hecho bien en tirar. Si daba un paso para adelante ya, me punteaban seguro. Un, dos, tres, un pasito para adelante, María. Mira, mira, mira. Na. Voy a encerrar el rebote, brother. No sé ni cómo se los estoy cerrando al pivot este. ¿Pero qué hace? ¡Uy, Dios mío! Pero qué tiro, cuida con el crestas. Bueno, y el otro también. Nada, nos van a hundir en la miseria, tío. Es que ahora el tío... No sé qué tiro ha sido ese que ha hecho, tío. No sé, se ha tirado una mierda terrible, la verdad. ¿Qué me quieres sacar? ¿Falta en ataque? Ahí sí. Ahí. ¿Ves? Esa es la que te he dicho. Te he puesto el bloque y mira la esquina. Sí, sí, sí. ¿Has visto? Es que está, y está. Confías en mis pases. Y ahora la próxima me la jugaré a la primera en la entrada. Se viene para aquí, le freno. Ahora sí que me la he comido, pero bien. Y ahora el roll. Buenísimo. Buenísimo roll. Estamos. Voy a estar. Estamos. Ahí estamos. Sí. Vamos con la green light. It's over. Vamos. Primera victoria del día. Vida sana y alegría. Jugador del partido, Talus. Por supuesto, con los robos. Y eso que he metido 10 puntillos, pero... Mi skill comparada con la suya. Ah, bueno, es que ha cogido también 2 rebotes. 3 asistencias, 2 robos. Y el compañero que ha ido con nosotros, pues bueno, por lo menos lo ha pasado y tal. Lo que pasa es que se ha jugado un par de.
Bueno, da igual, lo ha hecho bien, está bien. A ver, lo que pasa es que no Sí, tenemos dentro de que pivot. cabe, el tiro ese ha sido un poco raro. Alex me parece que va a entrar ahora dentro de un ratito. Si entra Alex, se viene. Bueno, es que el probado no, no tendrá. Y esta, esto no tiene, ¿no? El bonus, ¿o sí? ¿Podrás comprobarlo tú que controlas más? De No lo barras. sé, tío. Aún no me he fijado ahora. La verdad. Ayer probé yo uno y me dio la impresión que no. O sea, Que no. También es verdad que perdí. Entonces, bueno, tampoco entonces. Poca impresión te me puede matizar eso. Poca impresión puede dar así. Pero Pero bueno, bueno. tenemos aquí. Mira qué bien vestido va. Va todo fashion. Y con la boinita. Sí. Yo con mis zapatillas 2K. Con los pantalones de State Farm. Con la de Black Lives Matter regalada. Poca broma que los pantalones esos los llevé yo mucho tiempo. Están chulos, o sea, no sé. Porque dentro de lo que cabe están guay. Están guay. Y los grises también me gustan, los chándal. Grises. O sea, fue en plan, me voy a comprar unos pantalones. Y no vi ninguno que me gustase más que esos. O sea, fue en plan, bueno, pues me quedo con estos. Pues sí. Para gastar dinero, UVCs cuando hay que subir al personaje. Tú ahora mismo te sobran, ¿no? Los UVCs. Sí, ahora, bueno. Molaría que me pudieras pasar UVCs. Ahora mismo tengo 10k, tampoco te pienses que mucho. O sea, bueno, para potenciadores porque, y tal. Porque me he ido dando caprichitos. Los usas para potenciadores y esas pescas, ¿no? Sí, también, también. Ahora voy sin potenciadores, pero sí, de normal solo. Cuando sé que le voy a dar mucho rato, sí, solo compras. Vale, bien. Parece que el que tiene el tío es el mejor de ellos, ¿no? Sí. El que más experiencia tiene en online y Al el que más menos, media tiene. eso es. Encima le gana en altura bastante, pero bueno. Veremos, este parece un cachas. Un cachirulo. El que me toca a mí. ¡Uy! Oh, buenísimo. Casi. No sé si se oye algo de fondo por ahí, este bo. ¿A mí no, o no? No, no, no. Se te oye hablar, pero... Este tirará, ¿no? Es que, de hecho, me he puesto los micros del micro del casco porque con el micro grande se oye todo. Y tengo a la peque por aquí con la tablet y digo, no sé si estará oyendo algo o no. No, no, no te preocupes. Se oye perfecto todo. Primer tiro, primer verde. Muy fresco, la verdad. Bien. Este intenta penetrar, pero no ve que le hago al clamps. Epa. Soy tonto, tío. Soy tonto a nivel supremo. He ido. Lo había defendido bien hasta esa mierda. Esas cosas pasan. Doble bloqueo, no. Voy a ir a la esquina. Voy a dejar hacer vuestra magia. Si me lo hubiera echado a la primera. Sí. Estabas ahí abiertico. A ver, un pick básico de normal. Cuando no están coordinados, suele funcionar bien. No, tío. No tires. Este pavo no está tomando buenas decisiones en tiro. A veces tira unos melones. Vale, me quedo. Joder, tío. Me ha mandado a Cuenca, chaval. Sí, sí. Oh, adiós, tobillo. ¡Ah, qué fin! Me quedo con el de negro, me quedo con el de negro. Pero este no va. No va. Putada, tío, porque no sabía ni a dónde ir ni... ¿Qué te parece ese tirito de mierda? No quería hacer eso ni para Dios, pero bien. Pues guay. Ah, es que el otro no está defendiendo, se está yendo a tomar por saco todo el rato. Lo que hace, pero... Lo voy a echar para ver qué hace, pero... ¿Cómo juega el picano? Si es rápido. Si su muñeco es rápido, tío, es súper rápido. 13 segundos. ¡Oh, no! Hostia puta, cuidado. Va a resolver él. Vale, vale, mira. Dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe. Bien. Venga, va, estamos a 2 solo, ¿eh? Hemos sacado petróleo, ¿eh? Dentro de lo que cabe. Sí, no sé. Se ha relajado el... Por fin una defensa que no es... Que no es de transición rápida. ¡Uf! Vale. Uf, vaya locura está siendo esto. ¡No! Casi. Nos hemos pensado lo mismo, él y yo. Pero que la pase. ¡Que Brother, la pase! ¿Qué coño hace? Bueno, acaba de salir la bombita. Ha salido, ok, pero no.
Están dos solos en la esquina, pues. Bien cerrado. ¿Qué quiere? ¡Oh, no! El ca- ¡no! ¡Mierda, no he podido! Me he comido el saltito. Ha tardado mucho el muñeco en tirar, pero para adentro. ¡Vamos! Así. Vale, Kempes, bueno, ya has visto un poquito el rollo. Que vaya guay, brother. Gracias por pasarte, ¿eh? Nada, nada, eso no entra. ¡Mierda, la pillas! Uf, vale. ¡No! ¡Me han robado! Intenta bloquearle. ¡Qué desastre! ¡Mala suerte, tío! ¡Está siendo desastre! ¡Qué mala suerte, tío! Así. Buena. Lo malo que me ha metido a dos, pero bueno. Bien, todo suma. Todo suma. Vamos a ver qué tal. Se viene el amigo. ¡Pero! Te lo juro, tío. ¡Ah! Cuidado. Me la he jugado ahí, pero bueno. No, vamos a tener otro robo. No. ¡Hostia! ¡No tira! ¡Ahora no tira! ¡Ahora no tira! Y encima se le sale. ¡Hostia! ¡La madre que lo parió, tío! O sea, ¿ahora que lo he dejado solo? Venga, venga, venga. Está. Buen rebote, bro. No puedo fallar esa, tío. Esto, es, esto yo no lo entiendo. Lo he hecho bien. Punteadísimo. Bien. Venga, ahora sí. Vale. Esta la voy a meter. No, pues no la meto. Es que no, mi personaje, lo de los pases, como no tire. Pero, ¿qué me estás contando, tío? Luego se tira cada mierda, que flipas. Es terrible lo de este tío, ¿eh? Sí, no sé. Venga, estamos a dos, va. De momento he visto que es buena opción dejar este libre porque parece que como que tira enseguida. No libre, pero... Sí, darle la pasen a él para puteárselo. Sí. Tengo takeover. Mi takeover es de spot up. Bueno, ahora se ha encendido el mío. Se la pasan a él, claro. Tío, levanta las manos. Levanta las manitas. Ahí sí. Se me otra vez lejos, otra vez lejos. ¡Qué pena, tío! ¡La pillas! Qué pena. Joder, el pase era bueno, ¿eh? O sea, te había traído los dos. Sí, no, ha sido cojonudo. Pero es que pena, lo del pasito, lo de estar un pasito atrás de la línea de triple, uff, este año no es como otros años, que entraba todo. Lo podíamos haber ganado, también, la verdad. Sí, la verdad es que sí, pero ahora también es que el tío que llevamos ha tenido dos triples solo, que no, no los ha querido tirar. Yo tampoco los habría metido, porque no sé, estaba soltando de una manera el. Supone que tenía la marca de lo de especialista en tiros. Sí, tiene 90 y pico de media, sí. Pero vamos, la ha dejado muy pronto las dos que aso. Pero ahí estamos. No, pues, no pasa nada. Vamos a ver si tenemos suerte como hemos tenido con el cálculo este que hemos hecho. Sí, o si quieres nos asomamos a las canchas a ver si ya han arrancado. Pero vamos. O le damos otra vez lo que tú quieras. Sí, no, hombre, a ver. Asomarnos a las canchas. Voy yo. No. Lo que quieras, o si quieres, voy yo en un plique. Hago aquí. Voy aquí. Con el. Monopastín. Ahora te lo digo. Vamos a ver, porque parece que estaban bugueadas antes. Vamos a comprobar. Si hay suerte y se puede aprovechar un poquito el chisajo y event. ¿Puedes comprobar tú si tu barra ha subido lo suficiente? Como si hubiera dado el doble. Me fijo al siguiente. Porque sí que me marco ahora que de 40 y pico voy al 40% más o menos. Sí, ahora sí que se puede entrar, ¿no? ¿O no? Espera. Muy vacío está. No, está vacío y no tiene. No marca nada, tío. ¿Pero qué mierda es esta, tío? Está bugueado, evento tío. Doble de experiencia, o sea, vamos a joder todas las pistas. Joder, ya pueden alargar el evento, joder, porque esto. Vale, pues venga, vamos al mismo sitio y ya está. Tío, que arreglen ya.
Terrible. Los parques, joder. ¿Y este que juega con la mochila y con el skate ahí metido en la mochila? Tiene que correr menos con eso, ¿no? A ver, el viejo almacén está aquí. Estoy yendo ahora solo por... ¿He venido recto? Pues está aquí, ¿no? Este es el viejo almacén. Sí, es recto. Es muy fácil. Desde nuestra pista es línea recta. Vale. Estoy preparado, cuando tú digas. Pues 3, 2, 1, ya. Le he dado. Le hemos dado a la vez. Y tengo de compañero... Antes me has aparecido muy rápido. Yo no veo a mis compañeros aún. Somos 2 de 3. Pues me temo que no. ¿No somos esta vez? No, tengo un mochilero. No. Me he puesto con un pelo afro que tiene pinta de... ¿Ves? 70 de media. Tenía pinta de 60 de media. Pues. Y ahora nos va a poner en contra esta. Bueno. Tengo aquí al equipo de la vida, ¿eh? El mochilero aquí... Sexy style y el Kraken. Grande, ¿eh? ¿Te ha tocado? ¿Me estoy sí. viendo? Se ha tocado un grande. No, un crack. Es que si entra Alex podríamos hacer prueba por lo menos, pero el mamón, pues sí. No sé. No sé, un domingo que no esté jugando. Bueno, igual por sus horarios locos que decías. Está descansando, sí, ahora. Viene de empalmada, está despierto porque habló con él hace un rato. De empalmada. Y me ha dicho, sí, porque curraba hoy de noches. Y me ha dicho hace un rato, bajo por la basura y tal. Mira, voy, me dice ahora. Le voy a decir que estamos aquí. Alrighty. Dile que está jodido el parque. Ya verás qué ilusión le hace. Vale. Ay, mi porcentaje de victoria está hecho una mierda ya desde el inicio del juego, porque... El mío también. O sea, no, a mí eso me da bastante igual, la verdad. Tengo un 93 de media delante. Parece de los flipados de estos de Dribble God. Y me parece que le van a hacer bloqueos, veremos cómo va el percal. Ya se la devuelven, mal rollo. Bueno, no parece que vaya tan rápido con sus driblings. Vale, punteadita. Ahí viene. Madre mía. Joder, acabo de hacer una fumada terrible. Ahí viene el roll. Vale. Joder, vamos a pasarse al otro. Voy a hacerle una ball. Hostia, vaya tiro. Alex. Bien, punteada. Vale. Vale, nos la interceptan. No pasa nada. Vamos a coger un poquito de química. A ver, yo no soy el Dribble God ni nada. Si espera que haga eso, vamos mal. Ese tiro no es malo. Lo malo que no hay rebote. Sí que hay rebote. Ok. Vaya tiro se ha jugado este pavo. Madre mía, del amor hermoso. Bueno. Hola, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos mal. ¿Sí? De fondo hay... Bastante mal, pero sí, te escuchamos. Sí. Hostia, qué mal. Se te oye como dentro de una lata y a 3 metros. Buenos días. Para adentro, usando ahí el bloqueo. Algo tarde, mira. Vale. Estamos aquí jugando un partidillo. Hemos intentado que nos tocara juntos. Estoy dejando demasiado margen. ¿Dónde estáis? En 3 contra 3, ¿no? Sí, en el random se han jodido las pistas, tío. No te puedes poner ni una pista. Literal. Hostia, qué tiro. Mierda. Pero bueno, ya dejando la liga de los eventos, ¿no? Sí. Si vienes, nos vamos a probar, ¿sabes? Pero en probar no, el por 2 no hay, ¿no? No lo sé, porque el pone en la ciudad. Entonces no sé si probar contará como ciudad o no. Pero podría ser bueno en... A ver, más que nada, es que en el otro modo no se puede jugar. O sea... ¡Hostia! ¿Lo escuchas un poco? Se te oye fatal, Alex, tío. Sí, se oye un pero poco fatal. Mal, tío. No sé por qué. La calidad del micro. Vamos a ver si... Sí. No llego, tío. Es que voy patinando. Brother. Vale, se
Y el rebote. Me va patinando el personaje. Buen rebote. ¿Ahora no? ¿Ahora mejor? Parece que mejor. Un poquito mejor, sí. Sí. La típica de cierra aplicación y vuelve a abrir. Reinicia. La típica. Claro, pues estaba flipando, digo, ya si puedo auriculares de. Eso como lo puedo yo. Raro. Pero aún así, se te oye peor que el otro día, ¿eh? Pero bastante peor, tío. No sé por qué. No entiendo. Sí, es verdad. El otro día se te oía guay. Claro, es que lo curioso, claro, es que no es... O sea, es de orejas solo. O sea, no tiene... Ah, vale. Claro, coño. Es que está joder, el robot. Qué mierda acabo de hacer. Coño, vale. Es por eso. Es lo que escuché es raro. Qué mierda acabo de hacer, brother. Claro, está el robot limpiando. Pues escucháis un ruido a lo mejor de fondo. Ah, no. No es tema de ruido de fondo, ¿eh? O sea, es tema de, no sé, de cómo se oye el micro. Se te oye distinto que la otra vez, se te oye. No sé por qué, tío. Mejor que se la juegue el de 3. ¿Cómo vas este modo? Nah, 14-13, pero... Yo voy 20-17 perdiendo. Sí. Pero si gano es un milagro, ¿eh? Intento seguir a este, pero me patina esto que da gusto, ¿sabes? Bueno, bien, le he defendido bien. Va, llevo dos jugadas defendiéndole bien, por lo menos. Que en ataque, tío. Una de esas tiene que entrar. Vamos, eso es. Vale, 14-16 ganando. Todo se basa en que este tío meta triples o no. Entonces hay que estar a tope. Pero no dejes solo a este, tampoco nos lo fallemos, hombre. Hostia, pues ha salido bien la jugada. De dos por lo menos. Hemos perdido. A ver. Bueno, hostia. Bueno, yo estoy a punto ya de tal. Entonces, si comprueba él si el parque va. Sí, me asomo ahora en un momentito. Y si no, pues nos vamos a Pro-Am directamente. Yo creo que puede que sí que haya por dos en Pro-Am también. O sea, por lo de que pone en la ciudad. O sea, el Pro-Am es el edificio de la ciudad, ¿no? No sé. La esperanza ahí. Buenos días, Kiris, ¿cómo estás? Muy buenos días. Madrugadora en domingo. Bueno, madrugador yo. ¿Qué? A las 7 de la mañana estaba ya. Lo que está mola. Madrugador el Alex. Que viene madrugado del todo. Hombre, postea. De empalmada el Alex, ¿no? Bueno, escucha, se te oye, pero fatal, ¿eh? No, o sea, no se te ha entendido nada de lo que has dicho ahora mismo. ¿O es el robot que está limpiando o es el Discord? Entiendo. O sea, el micro es imposible, o sea, lo auricular es imposible. Pues no sé, tío. Vamos. Intentan postear. Creo que está igual el parque. Bien. Y. Pues no la mete, pero coge su propio rebote. Sí. Está solo el amigo. Igual. Y Greenlight. Ganamos. Está igual, ¿no? Se ha rayado. Kiris, hemos empezado aquí con NBA 2K. Luego jugaré Slam Dunk. Me voy a arrimar a algún otro parque, a ver. No vaya a ser que sea cosa del nuestro, pero no pinta, ¿eh? Ya sabes, tú has reiniciado el juego y te iba igual. O sea que... Coño, pues aquí hay gente jugando, tú. ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Pero funciona? ¿Se puede entrar? En el barrio de los azules, de los Wildcats, sí que hay gente jugando. Ah, o sea, coño, que no es en el... Es solo... ¿Qué coño? Es solo nuestro barrio, tío. Es solo nuestro barrio. What the fuck?
Espera, voy a ir otra vez ahora, desde el ático. A ver, que igual es que no me ha recargado aún. Vale, pues si me salgo. Nuestro barrio no funciona. Pero bueno, pero ¿qué estafa es esta? Buenas, buenas, ¿cómo estás, Vacilito? Vale, pues voy a salir. Al menos hemos ganado. Estoy flipando. Pero vamos, de todas formas, si queréis, vamos probando. O sea, porque igual casi mejor. Eso ya no sé. No sé si el Chips Ahoy esté loco. Probamos uno. Si vemos que también dan en el Pro-Am, nos quedamos en Pro-Am. Y ya está. Más que nada, en el Pro-Am es jugar, jugar y jugar, ¿sabes? Claro, es muy, muy rápido, muy directo. Entonces me uno. Estamos con Talus One y con Alex. Entonces me uno a ti, Talus. En el resto. No, no, al prom, directos. No, no que te unas. Sí, sí, sí. En el resto de barrios sí que va, tío. ¿Qué estafa es esta, tío? Solo el nuestro. Te lo puedes creer, macho. Que yo sepa. El Pro-Am está aquí. Tal cual. ¿Qué? Acabo de conseguir el apartamento del ático, Vacilator. Ah, Fobiac. Es que, ¿te recuerda la voz o qué, Vacilator? ¿Y cómo estáis? Me estoy despertando, normal. Saliste de fiesta ayer, Vacilator. Al igual. Vacilator es un hombre responsable. Pues sí, confirmamos. El único barrio que no va es el nuestro. Bien. No entiendo nada. Maravilloso. Pues entramos al programa. El equipo sigue vigente, ¿no? Sí, vamos. A no ser que se haya salido Alex. Fiesta de trabajo, dice. Que lo tendré que inventar. Disfruta mucho el domingo, Vacilator. Y Kiris también. Kiris no sé si estará de fondo. Igual lo ha dejado de fondo, no sé. Vamos a ver, estamos aquí. En la pista de programa, ¿soy el primero en llegar? ¿Información del equipo? Sí, 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 que está en el equipo. Sí, eres el primero. Soy el primero. I am the one. Mira lo contrario, ¿no? Sí, mira lo contrario. Y si no, a la casa de apuestas, a poner las VCs ahí, joder. Yo soy vací, dice. Mira, pam, 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 pam. Alrighty. A ver si hacemos algún verdecillo. Algo tarde, algo pronto, algo. Molaría tener pillado el timing de los el movimiento de Curry. Alrighty. Machacar no machaca el personaje. Está mi doble hablando, dice Fobiac. Talus con la voz. Doblador de profesión. Pronto. Además, tenemos las equipaciones de la X aún puestas. Olé. A ver, a ver. A ver si entra este hombre. Ahora sin verdad. Pillarle ahí. Vais a ver mis super entradas, atentos, atentos. Mirad el nivel, mirad el nivel de entradas. Impresionante. Y ahora os voy a hacer la mejor. Voy a hacer una bomba de la hostia. Vengo así, parece que vengo y hago. Se supone que era una bomba, pero. Lo único que falta es que ofrezca dinero por limpiar la casa. Hola, hola. 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 Hola, mejor. Un sí, poquito mejor, sí, sí, sí. Es que pues solo reinicia el móvil. No entiendo nada. Es que te conectas al Discord con el móvil. Claro. Es que va un poco regulero el Discord en el móvil, Seguramente será de eso. Vale. Métete a probar, estás en el equipo aún, ¿no? Sí, sí, creo que está apuntado. ¿Sí? Pues métete que estamos ahí.
Te prefiero a ti con el delantal. Ese delantal de Vacilator. Como la foto que puse, ¿eh? Bueno, la foto del personaje ese de anime. Vale, entrenando aquí los movimientos. Mira, verde movimiento. Vamos. Mola, ¡vamos, atacar! Pronto, Vacilator, pronto. Las clases extremas. Ya. Vengo así. Vengo y hago así. Cojo toda la velocidad y atención a Curry. Para adentro. Toma. Mirad los dribblings que hace Talus One, ¿eh? O sea, para hacer el size up es con el turbo apretado, ¿no? Hacia adelante. Sí, y hacia adelante. Vamos. Pasa que del size up no me sale muy rápido, la verdad. Me sale mejor de hesitation. Es que lo tienes que cortar en el momento justo para salir rápido, ¿sabes? Ah, vale, vale. Cuando hay un cambio de mano en el 6-up es cuando tienes que apuntar con el stick al lado de la mano de donde está cambiando y es cuando sale como un cohete. Pero... Que yo estoy aquí explicándote esto como si luego en el partido me cago encima. No se me da nada bien. Con el speed boost. A ver, es mi sueño. Vacil limpiándome la casa en delantal y yo peleándome con la bruja al mismo tiempo. Obviac, no digas muchas cosas de limpiar, que luego tenemos problemas. Tío, no sé hacer bombas. Se supone el control está en absoluto. Voy a ir de recto, a ver. Bomba. Nada, hace entrada. No, yo tampoco. Las bombas no las tengo muy... A ver, ¿qué es esto? Muy pilladas, la verdad. Pues voy a intentar darle sin turbo, a ver si es eso. Sí, no hay que darle sin turbo. 100%. Ya está. Sí, eso es 100%. Pues ya está. A latigazos. Pum. Mira, ahí lo tenemos. Al animalito. A ver. Ha llegado. Se llegó. Al animalito en la zona. Se llegó. Let's go. Pues venga, vamos. Buscando el oponente. ¿Cómo? Aquí sí que sale la barra, ¿no? De lo que sube, sí. ¿O no? Aquí sí. Pues aquí veremos. Por eso aquí se ve fácil si hay el por dos o no. Si no, ahí nos vamos a otro barrio que no sea el nuestro. Honeck, ¿me darías clases extremas de francés? Pues francés no controlo. Honeck el Díaz, pero bueno. Venga, vamos a ver. Uy, wow. Venga, nos toca un equipo aquí super pro. Sí. Saca leche mía. El nuestro está bugueado todavía con el 2-7, ¿eh? Tómalo. Ole. Fijaos en la X de la equipación. Maravillosa. Bueno. También 97 de media. Ambos 97 de media. ¡Ulo! ¡Uy, buah! ¡Venga! Bueno. Ah, pero esto nos enfrentamos una vez. El feo este me acuerdo de él. Joder, tío. Quiero hacer una movida. Se pick. Atención, se viene. Y. Cubierto al 13. Bien, buen rebote, bro. Bueno. La pillo. Pero si la tenía yo. Mierda, tío. Dios mío. Joder, me engancho. Ah, pero la falla. Bueno. Vamos, dale, puente. Ahí estamos. Para adentro. Un pase. Venga, va. Ay. ¿Le he llegado? No vaya al rebote. No he ido, ¿eh? De hecho, le he llegado. Buena. Qué buena. Me has dañado. Ese Akagi es bueno. Atención. Vale.
quedado detrás, pero no pasa nada. Bien, llegado. ¡Oh! Me sale verde, tú. Vaya tela, eh. Daniel, no estoy poniendo bloqueo. ¿El qué? El verde. Si quiero el verde. Uf, yo no sé, no te entiendo mucho, tío. Lo digo y no sé qué pasa con tu vida, tío. Sí. Mejor que metan de dos que de tres. Exijo falta extrema. Alex, la versión joven de extremo, ¿eh? ¿Has visto? Mira cómo dribla. No me coge ningún bloque. Un poco lejos, pero va para adentro. No, me ha colocado lejos, desafortunadamente. Lo intento, Alex, tío, lo intento. Atención. Qué buena. Pum. Vengo. No, es que también no soy el experto ahora en dribbling de la vida, pero... Padecemos de lo mismo, no te preocupes. Vale. Hay que... Vamos probando una vez cada uno. Vamos cogiendo práctica. Me ha llegado. Buena. ¡Uy! Ya no se vienen los super pros de la vida. ¡Uy! Casi, tapón por detrás. ¿Cómo va esa Play 5? ¿Alguna queja? Bueno. Joder, tío. ¿Me había pasado antes? Buena. La verdad que con la Play no. Lo que sí que me hubiera gustado es que fuera mejor la latencia del 2K. Yo me esperaba que entre la Play 5, buena conexión y tal, fuera la cosa mejor y desafortunadamente... Va un poco regular esto. Pero bueno. Ah, si es que encima son defensores. Pick, boom, el roll. Vale. Uf, bien cogida esa, ¿eh? Buena. Vale. Green light. Venga, la defensa que... Estás pegando la defensa. Vale. Falta un ruca humilde en el equipo, ya ves. Total. Penetrador ahí. Joder, macho, es que me va especialmente mal, ¿eh? Bueno. Y ahora estoy, vale. No. Uy. Encima lo tiro mal. Sorry. Pasa. Equipo del activo. Ha sido de esto de que me he dado cuenta que por el sprint que pegaba me llegaba y no he terminado ni de cargarlo bien. Esto es que te arrepientes a mitad del tiro. Es uno de los peores, porque no entra ni uno siempre. Uy, ese tiro ahí. Bueno. No pasa nada. Remontamos ahora, ya verás. ¿Vale? Patina el muñeco, tío. Atención. La pasa. Pick para un lado, pick para el otro. Ajá, ya se lo flipamos. Dale. Bueno, nos dejan ese margen. Se la juegan ahí. ¡Jodo, macho! Vale, ya estoy. Voy yo a la esquina. Si penetra el de la esquina, va al... Que penetra y el otro va a la esquina. Así va... Vale, ok. Para la siguiente, bueno, sí, eso es. Qué mierda, tío. Me va peor que en el parque y en todo, ¿eh? La verdad. Pero bueno, bien. Bueno. También habrá más gente jugando. Si... Bueno, a ver, dependerá si hay por dos aquí. Si hay por dos aquí. Pues ahora no hay por dos. Comenzaron bien, facilito. Aquí no hay por dos. ¿Queréis ir no a hay parque, por dos? O... Vámonos a otra. A alguna pista de las de los otros barrios, ¿no? Sí, sería lo ideal. ¿O qué? Es que si no hay aquí. No renta, tú. Porque si ya de normal se gana menos aquí. Ya. Eso es. Quizás sean los servidores del juego, no lo sé, tío. Yo no lo sé, pero me patina que es... da gusto, tío. Pero bueno. Hombre, muy bien no van. O sea, porque ya empezando por lo de que nuestro barrio no se puede jugar, eso ya, bueno, lo dice, pero... todo.
Eso desde luego. Es terrible. Pero bueno. Bueno. ¿Qué hacemos? Me asomo yo al parque este nuestro a ver si se puede jugar y si no nos vamos a otro. ¿Os parece? Vale. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a coger alguna combinación de dribblings que funcione. Míralo. Va detrás mío el Alex, el tío Lina. ¿Sí? No sé, fobia, tío. Nah, nuestra pista está bugueada. ¿A cuál preferís ir? Ahora que veáis vosotros. La que más gente he visto antes ha sido en Wildcats. Si queréis, vamos a Wildcats. Wildcats. Yo lo digo por el. Es la de las bestias. Horrible, mala vista. Vale. Pues vamos a Wildcats. Vale, entonces. Uniros a mí, si no. Esto, no. Ah, bueno. Ah, esta está vacía. What the fuck. Pero, ¿qué está pasando, tío? O sea, no puede ser. Yo estoy cogiendo la tirolina para ir a Wildcats. Pues, bueno, ves a ver si a ti te cae en otro más agraciado. Porque en el que he entrado yo había cero personas jugando. Cero personas. Aquí te lo digo en medio segundo, pero da la impresión. Nada, está todo vacío. Está todo vacío. Mira, estamos justos, pero hay gente. Mira, si os unís a la mía sí que hay. Uniros a mí, que aquí hay mucha gente, aquí hay movimiento. Vamos. Anda invitación el. Ah, no, claro, dejamos el. Pero te puedes unir, a partir de la Play. Bueno, os puedo mandar la invitación, espera. No, pero ya he descubierto que se puede mandar invitación al juego en la party. Para sí, eso también. ¿Ah, sí? Sí. Mola. A ver. Es el segundo icono. El primero es el de compartir pantalla, el segundo es mandar invitación. Mola. A ver, uniéndose, cargando aquí la partida. Va subiendo poco a poco, fobia. ¿Pero qué es? ¿Alguna secundaria que te está subiendo? ¿O qué? Míralos. Aquí uno encima del otro. ¿Sí podemos aprobar el Chips Ahoy Weekend Event? No. Ah, vale. Bueno, estamos aquí juntos. Los tres. Y estamos en equipo, ¿no? Al unirnos. No lo sé. Puede ser. Pues no, mira, tú no. Yo no. Tú no. Aceptado. Vaya rave me tienes ahí, Alex. Estás a tope. Soy otra parte de tu hermano. Ah, vale. A ratos se cuela un poquillo la música. Vale, cuando me he levantado, que era el horno, me quedé una lasaña. Para morir. Bien. A ver. ¿Estuviste de racha, Kiris? A ver. ¿Esto qué? ¿A cuál nos metemos? ¿Todos están en racha? ¿What the fuck? Menos el Cine Squad. ¿Queréis que vayamos al Cine Squad? Ahí están los tres sitios vacíos. Vale. Pero no sé. No hay Cine Squad ninguna ahora. Sí, hay dos. Hay dos, cinco, ¿no? Sí, pero se ha metido un pavo ahora. Ya nos ha jodido. Pues no sé, vamos a. Ah, mira, la de 1322, que hay un hueco y los podremos echar al Lien Squad. Vale. De la derecha al todo. Aquí arriba hay una que está en racha 1 y 3. ¿Qué? No están sin racha ni nada, Alex. Están para llegar y echarlos. ¿Cómo? Pobrecillos. No, pero digo, estoy yo. Bueno, estrella con 9 estrellas. Una lampa de 10. ¿En dónde? Es que no te veo ahora dónde estás. Ahí arriba. Sí. Pero espérate. Vamos. Si no entra nadie, llegamos. Están entrando. Me he quedado atascado. Va, que era el caramelito.
Nada, pues ven aquí, Alex, corre. Que aquí. Ah, va a entrar. ¡Ay! Ahora van a entrar otras squad. ¡Ah! Hemos hecho la gracia. Hemos perdido las dos. Ole. 19-12, ¿no? Es la de abajo, sí. Eso es, hemos dado. Están llegando ya gente. Gente agolpada. Joder, chaval, la gente como lobos, ¿eh? Sí. Va a tomar por culo. Luego. Pues. No sé. Pues o nos metemos a la de sin squad de abajo que van en racha de 3 o nos metemos en una de estas que acaba de empezar y a esperar a que acaben. A la de sin squad. ¿A la de sin squad dices? No, que no me metía, la de 8-13 no me metía ya. Ah, pues se les ve. Se les ve. Los guarres de siempre. Pues entonces vamos a meternos ya en la que nos vamos a meter. A la que estamos. No, nada. Ya me he ido justo. Esto es difícil. Pues vamos a la que van 0-2, nos metemos ahí y pasa Scorpio, bro. ¿No? Es que es igual. La de el de primera. Da lo mismo. Bueno, pues a eso. Mira, mira, porque sigue visto los pasajeros. Vamos a la de arriba. Nos dejamos ahí ya. Que si no. Aquí hay gente, desde luego. Gente hay. Vamos a salir. Entró el equipo. Fuera. Hala. Fuera. La gente está full. ¿Qué pasa, la policía? Guarden la coca. Luego la principal estoy en estrella legendaria 7. 7, 8, no sé, algo así. Pero ayer no entré con ninguna de las dos cuentas. Aquí todo sin camiseta, marcando abdominales. Marcando pesito. A ver, voy a ver. ¿Sí puedo subirme algo por aquí? Igual la defensa sería. Ah, no me dejan subir nada, es verdad. No, aquí no. Es verdad, al estar metidos aquí, solo te dejaron con insignias. Insignias, sí. Vale. A ver. Sobresale de los bolsillos. Lo de Sips Ahoy, pues un evento que te da más experiencia. ¿Te gustan las Sips Ahoy, Scorpibra? Son sus favoritas. ¿Te imaginas que te regalen? Si ganas en el evento, te regalan Sips Ahoy para toda tu vida. Te las envían a casa. Juego. Es eso, te mandan una cajita a casa. Yo me lo he flipado más. Estaría guay, la verdad. Vale. Oye, Alex, igual tú lo sabes. Si tú dejas corriendo el personaje con el stick, ¿te cuenta para lo de los kilómetros de la misión? Si estás frente a una pared y el muñeco corre, no te cuenta. No te cuenta. Ya lo he hecho. Quiero ver una falta extrema. Una falta de dignidad, vas a ver. ¿Les meto de leches o qué? Oye, ¿cómo se hace aquí faltas intencionadas bestias? ¿Ahora ves? Cuadradazo. Con el turbo, ¿no? Ahí. Dejando el cuadrado, dejando el empezado. Mira, hace falta el directo. Sí, o dándole al táctil. Hostia, hace falta. ¿Os acordáis? Esto lo quitaron ya. El 2K que le podías dar empujones a la peña y pegarles. Hostia, no me acuerdo. ¿Os acordáis? Pero, tío, lo pusieron y entonces toda la gente abusaba de eso. Le daba de hostias a la gente. Para liberar. Buah, eso fue un caos, tío. Eso yo no me acuerdo de hacerlo en el FIFA 98, tío. Oh. Que le dabas a la Q y le saltabas encima casi. ¿Quiere o no nos quiere ya? Somos esas arrugas, hostia. Bueno, no estoy viendo el equipo este de los mochileros. Hostia, pero ¿qué ropa se pone la gente, tío? Y aprovechando el momento, Stromo, ¿qué es lo de las fichas de animar en el Slam Dunk? ¿Qué es eso? Ah, lo de la popularidad, ¿no? Sí, no sé, pone animar, no sé sí. Qué coño es eso. No entro de nada. Pues es el sistema de popularidad. Lo de animar son fichas para conseguir de popularidad. Entonces, lo que haces ahí es que consigues unas fichas de cada equipo. Y lo que tienes que hacer es gastarlas para un personaje en particular, un personaje que te guste. Y le vas subiendo como si dijéramos un pase, como el pase este de temporada, en el que hay recompensas a cada de esto, pero para un personaje. Y le puedes subir estadísticas y le puedes dar cositas, y te puede dar cosas, ¿sabes? Vale. Y luego encima
verás que te salen personajes a veces. Te puede salir un entrenador, las cheerleaders, colegas, tal. Cuando llegas a 50 de cada uno, puedes colocártelos en tu cancha para que te animen y que aparezcan allí cuando juegues, ¿sabes? Hostia, vale. Está gracioso, es como de decoración, pero chulo. Como que te customizas un poquito más las canchas, ¿sabes? Ok, yo. Está guay. Lo que pasa es que es un sistema que no merece la pena gastarse los diamantes, ¿sabes? Porque para eso, mucho mejor runas. Las runas son los atributos, ¿sabes? Lo que te dije yo de gastarte. Las lolis del Sohoku, esa, como dice Jonah aquel día. Te puedes coger un montón de cheerleaders y de chicas, ponértelas ahí para que te animen y te alegren la vista. Hostia. Ahí va. ¿Qué pasa, Rufino? ¿Cómo estás? Que no te había leído. Buen domingo, Manolo. Bueno, a ver, 17-14. Nos acercamos al momento de la verdad. Acabo de desbloquear a Kengo Murasame. Pam. Ahí está. ¿Has desbloqueado a Murasame? Sí, no sé cómo. O sea, me han dado a elegir entre coger 500 diamantes y el personaje, y he hecho un personaje. En una caja, no sé qué coño ha sido, la verdad. Vale. Lo mejor son los diamantes, pero bien. Da igual, Murasame es... Es que Murasame es un engendro que te cagas. Dice, ¡no! ¿Qué haces? El meme que dice quedó corto. Soy un novato en esto. Nah, pero no pasa nada. Es que el Murasame este se consigue con poquitos monedillas normales. Es que es un personaje un poco regular, la verdad. Vale. Pero bueno, no está de más tener más personajes. ¿Cuál es el que te gusta a ti para manejar? Estoy jugando con el primero que tocas, el... El Kogure, ¿no? El cuatro ojos que le llaman, Megane. Sí, ese, Megane, correcto. Haces llorar al niño Jesús. Vea por Sendozban, siempre dices vacilator. Ni de coña vayas a por ese personaje. Ese personaje, aparte de ser carísimo, es muy difícil de manejar. Para alguien que está empezando. Sin miedo, dice. Si quieres hacer locuras, machacar y tal, te coges ahí a Nobunaga Kiyota, al enanito. Si quieres tirar triples, te coges a Mitsui, que es mi favorito. Triplista de muerte. Si quieres a un defensor de la hostia, te pillas a Hasegawa, que es un... ¿Eh? Si quieres a un pivo, te coges a Sakuragi y luego Sakuragi pelo corto, el rapao, que es una pasada. No es tan difícil si te acostumbras. Al principio lía, pero luego... Pero es que tú eres muy buena jugando, me cago en 10, Kiris. Si quieres tirar triples, el mejor es Jin, ya. Desafortunadamente sí, pero yo sabes que yo siempre voy a tener a Mitsui en mi corazón. Raza blanca, tirador. Va a comenzar el partido. Miyamasu está mejor en general. Buah, Miyamasu no me gusta nada, tío. Qué pena, ¿eh? Vamos a ver. Uy, buah, ¿qué se ha hecho este en la cara? La cirugía estética. Vamos. Raro no ver ninguna insignia defensiva entre ellos. El tirador sí. Bueno, de dominio. A ver, mejor cosino. Ahí está. Bueno, 98 de media el mío. Qué bien. Lo voy a pasar bien defendiendo. ¿Qué es eso para ti? Eso no es nada. Eso no es nada. ¿Qué es eso? Un monstruo. No hay nada de defensa, sí, señor. Alex. ¡No! Me ha llegado de... pero cómo... No he entendido nada, tío. ¿Cómo de tan lejos ha llegado tan rápido? Bueno. Le ha dado al cuadrado como para robar y le ha hecho una animación pa'lante. Buah, eso luego lo miraré en el resubido. O sea, eso me ha vuelto loco, tío. Estaba súper lejos. Y de repente 90% punteado. Green light. No quería tirar el movimiento, perdón, Alex, pero no está mal, un tiro en movimiento. Vamos bien. Nadie le gana a Kakuta for life. Pochosui ya sabes que no mete, pero bueno, los demás Mitsui sí que meten. Bien, buena defensa. La pillo yo. Nos vamos. Oh, mierda, tío, perdón el rol. Joder, y te la paso 4 años más tarde.
visto el rol y luego ya mal. Atención, atención, mira esta luz. ¡Uy! ¡A la mierda de pase! ¡Me cago en 10! Me voy a hacer otro personaje, te lo digo. O sea, porque lo de los pases me raya muchísimo. Hay una insignia para lo de pasar. Claro, hay una insignia cuando tienes más de 25 de pase, que tengo yo. Es que no tengo pase, tío. Y todos los pases un poco complicados que he hecho se van a la mierda. Bien llegado, bro. Joder, oh. Puta mierda, tío. Mierda. Vale. Estoy. No. Joder. Yo podía haber ido del tirón, pero... ¡Otra! ¡Mira! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Hostia puta, tío! ¿Cómo no he entendido nada de lo que ha pasado, que tío. O sea, pensaba que había sido fuera porque se había quedado el personaje como tonto. Yo también. No entiendo nada, ya frío, tío. Qué terrible partido, de verdad. Madre mía. Vamos a ver cómo para parar eso. Por velocidad se nos van, pero vamos que sí se nos van. Sí, para penetrar, sí. A ver. No entra nada. Terrible, terrible, terrible. Nah, no pasa nada, no pasa nada. Hay que quitarte el frío ese, a ver si. Se me va por velocidad, me rompe todo el rato, tú. Intenta cerrarme, pero... Me da miedo dejarle espacio porque nos la clavará de tres, pero es que... Se me lleva... Por velocidad se me lleva que da gusto, tú. Te la he pasado hace 4 años. ¡No! La confianza, tío. Estoy ahora mismo... Hostia, sí, no, pero ahí te había dejado. Mental total, ¿eh? O sea... Pasos de cocino, sí. Ahora ese. Mismo tendría que haberlo tirado y no me he atrevido. Digo, hostia, es que antes también me ha parecido que no me llegaban y me han llegado, ¿sabes? Pillándole, lo único en los pases estos vamos a tener cuidado porque... Buena. Hostia. ¡Hostia, sale! Pobre Alex. Esta mierda, tío. Es que los pases los echa súper tarde. Tío. Eso me raya un montón. Buah. No le llego. Vale. Bueno, le vamos. Ahora tenemos que ir pillando el rollo. No, es que... Se lo ha olido el cabrón. Pero era buena, ¿eh? No sé. La línea de pase está muy bien, pero... Qué mierda de partido, tú. No, pero a ver, yo estaba abierto. Lo que pasa que... ¿Hay alguna manera que llegue el pase? Porque si no... Es una mezcla. Yo no tengo... O sea, mi personaje está claro que para pasar no es. Buen pase y buen rebote, Alex. Joder, el Alex está a tope. A ver, cambia. Mierda, tío. ¡Hostia, puta, tío! ¡Hemos hecho la rata mismo! Da igual. Ya está. Ahora sí. Nada, esto no. Cambia. Bien. Así. No, te lo he pasado, tío. Te lo he pasado, Alex. Joder, me cago en la puta con los robos. Los robitos. Nah. Uf, no, cuidado. Me va a Perdón. Me iba a acercar. Joder, macho, con los robos, tío. Tío. ¿Cuántos robos llevan? Nah, 6 nah, robos. Este, 6 posesiones. Estoy mucho este partido, tío. Cuidado. Que nos ganen ya, tío. No digas eso, va, que se puede remontar. Va. Bueno. Ahí, buenísima. Joder. Buena, bien, ya se te fue el frío y ya está. Estamos encaminados ya. Este se ha quedado parado. Madre mía, vale. Desde Cuenca, ¿eh? Pero, ¿qué dice, brother? A la primera. Pero no habían bajado los robos y no sé qué. Y yo tengo impunteable a oro. ¿Qué dice, brother?
He llegado, pero... Ahí, ahí. Hemos llegado. Hostia. No me ha dejado hacer nada. Conforme me ha llegado, me ha metido ya la falta. Ah, pero ¿habéis visto los robos, tío? Sí, no, no. No solo líneas de pase, sino ya la primera de todo. Joder, tío. ¿Me da miedo? Espera. Estamos muy mal mental ya, eh. No, pero, o sea... a ver. Puta mierda de... ¿Cómo mete mano en todos los pases ese tío, tú? Madre mía. O 4 segundos, eh. No da tiempo a mucha historia. Tira, tira, tira. Estaba intentando despegarme un poco para que no fuera una mierda completa. Me he metido para adentro, pero bien. Joder, buen pase. Es que... No sé, tío, lo de los bloqueos también no entiendo. O sea, tengo la de esquivar bloqueos en Hall of Fame. Y con el tío este me está quedando enganchado. Vamos, o sea... Luego intento hacer, tío, que se enganche alguien en un bloqueo y parezco gilipollas, ¿sabes? Es que es terrible, tío. Nah, pero bueno, aún así. Yo creo que las pérdidas de balón han sido lo que. Sí, no, he tenido no. Tres. La hemos liado mucho. Pero vamos, que yo no sabía que no podía hacer ni un dribbling delante de él. Con 89 en manejo de balón. No me ha dado nada de experiencia. Nada. Nada. Hostia. Mierda. Literalmente el juego ha dicho: no te mereces que te demos nada por lo que acabas de hacer. Ya lo siento, brother. No, no, hombre, que va, que va. Es que más aliado ha sido yo. Claro, no. La que están en racha. La que están en racha on fire. Necesita 3 jugadores, pero no sé si. No sé si es nuestro mejor momento, ¿no? A ver, pues, ¿nos podemos arrimar a la que está en 4? O sea, necesito ponerle a 3 ahora. ¿O esa es la que estaban en racha? A ver, que nos veo. ¿Tengo localizado a uno? No sé. Hostia. Venga. A ver, ahí necesita 2 jugadores. Le podemos... sacar. Que no me sale. Sí, pero nos falta Alex. Bueno, si nos estás hablando a nosotros, no se te oye nada, tío. No se te oye. Ah, no, tío. Joder. A ver. Ahora pone necesitas 3 en la otra. ¿Cuál? La que estaban en racha, ¿no? Ah, esas son las que están en racha. Vale. Sí, pero bueno, yo qué sé. No lo sé, si queréis jugar algo, si no. O vamos probando lo que queráis. Si preferís ir probando, vamos probando. A mí me da igual. Yo quiero jugar. Lo que sea. Algo para ir pillando, tío. Ir cogiendo... pero que Alex no está ahora mismo en nuestro barrio. No está, se ha salido. No sé. ¿Qué dice? Que es que no se te oye nada, Alex, tío. Se te oye fatal. Aparte, tío, es que no puedo, tío. No se puede. No sé. Que no se puede como estamos jugando, ¿no? ¿Dices? No sé si se refiere a eso o que no se puede con la voz. Yo creo que se está quejando de sí, de la voz, sí. Ah, vale. De lo del Discord. Sí, mira, se ha salido. Ok. Quiero decir que nos hace falta pillar un poco de química y ver un poco el rollo y ya está. Así que eso es practicar. De hecho... Yo creo que al final estábamos... Bueno, no sé. Los bloqueos, pero vamos. Estábamos defendiendo mejor, les hemos punteado varios tiros. Y hemos remontado, sí, hemos metido algunas, tal... A ver, en ataques que nos han robado muchos balones, pero eso es... No sé, vosotros tenéis más práctica, pero yo todavía no sé exactamente qué pases se pueden hacer
cuáles no. Porque en la que yo me he ido a la esquina, que estaba solo y me las pasaba. Ya me enteraba así. Muchas gracias por ese follow S3D4. Muchas gracias. Lo que me está diciendo es que estás en el Word del Discord. Ah, del Discord. me dice que si hacemos partida por PS5. No sé, tú lo tienes puesto para. Ah, que le había expulsado el juego al menú principal. Joder. Vale, vale. No sé. A ver, a mí me oiríais por el micro de del mando. Yo no os oiría a vosotros. ¿No tienes el audio de la Play sacado al PC? No. Ah, ya te explicaré cómo se hace eso. Que vale puta madre. Vale. Pues. Pues a ver qué hacemos. No sé, brother. Pero yo quiero jugar algo, tío. Si no. Sí. Yo quiero jugar y pillar práctica, tío. Es que es así. No, es que se trata de eso. O sea, al final sí, esto bien, es darle horas. Es lo que funciona, lo que no, lo que tal. Yo es que no juego online casi. Estoy jugando con randoms ahí un poco, últimamente ayer, y ya está. Contigo un poco, pero. Escucha, échate, si quieres un partido tú en lo del random, y hablo con Alex que me está diciendo de abrir party y te digo ahora, ¿vale? Porque no tengas aquí, estés aquí esperando a que nos coordinemos. Bueno. Si quieres. Es que me está mandando chat por la Play. Yo ahora por la Play no tengo puesto ningún micro. A ver, es que yo no soy de ahí. ¿Y tú no puedes estar en Discord y a la vez? Sí, lo que pasa que, claro, no, entre vosotros nos vais a oír. Espera. No, Alex, ¿me oyes? Sí, espera, a ver. Tampoco te. ¿Qué hago aquí malabares? Pasa nada. A ver. Dame un segundo. Te chupo el OBS aquí en el PC. Pues no sé quién había dicho que habían bajado los robos. Sí, no, en teoría habían tocado para que los robos fueran un poco más. Pues que te la roben a la primera, ya te digo, impunteable en oro 89 de manejo de balón, al primer dribbling. Sí, es un poco raro, sí. Nos han robado varias a la primera, de meter la mano. Pero bueno, por lo demás bien. Las líneas de pase, pues bueno, yo qué sé. Así es la vida. Entre eso, la latencia de mierda y la. Y luego, yo qué sé, la química defensiva se hace jugando. Cuando cambiar, cuando ayudar y que el otro vaya rápido ante la esquina o cuando tal. Sí, claro, no, esas cosas son jugar y jugar. Pero bueno. ¿Alex, me oyes? Uf, ya a ti no, tío. Joder. No funciona ni eso. Ni eso funciona, bro. Espérate. A ver, ajustes. ¿Lo tienes silenciado o algo? ¿Desde el mando? ¿Desde el? No, no debería, porque ahora mismo estoy sacando el audio entero de la Play. Y la Play la oigo al PC, entonces. Sí. Debería de estar oyéndolo. La cosa es que sí que veo que se le mueve el micrófono. Joder. A ver. Algo de equipo. Sí, pues te digo, échate un partidillo si quieres, por no estar aquí tú parado. Que es una sí, putada. Solo juego un partidillo rápido y ya me uno a vosotros y ya está. Esto va rápido. A ver, tío. Me tengo que ir practicando cosas también. Es que necesito jugar mucho, tío. Muy seguido. Pam, 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 pam. ¿Sabes? Es que quitando tú, es que no tengo nadie con quien jugar. Es que. Alguno de los que estáis viendo, es que, no sé, ninguno podéis jugar en la Play 5, claro. Vacilator, Jonaikel Díaz, Fobiak, Rufino, Kiris. En Navidad seguro que hay gente que se une, ¿eh? ¿Se pidieron la Play 5 para Navidad? Seguro. Pasa que, por ejemplo, tengo un par que también pueden jugar, pero no tienen el personaje subido.
van poco a poco subiéndolo y tampoco se le da o se atreven por, a jugar con 70 y algo de media, ¿sabes? Ya, no, a ver, es normal. Claro. Claro, no era, no era lo mismo meterte con 70 y pico de media al principio, que todo iba más, todo el mundo iba más o menos así, que meterte ahora con lo que implica meterte con eso, ¿sabes? Que ahora la gente está ya, que da miedo. Ya. Pues no sé por qué no oigo a este hombre. Me estoy volviendo loco, tío. ¡Ah! No. No sé. Salgo un momento de Discord. Ahora vengo, ¿vale? Un segundito. Voy a ver si lo apaño y, vale, y entro. Vale. Ahora. Vale, vale. Me estoy diciendo porque me voy a coger el League Pass. No sé si alguno... Eso es, soy de clase baja. Vale, Vacilator. Pues nada. No puede ser entonces. Pues eso, que me quiero coger el League Pass con mi hermano de la NBA para poder ver... La verdad es que ahora no me motiva tanto como otros años, pero... ¿te sabes la rolita de ping-pong? ¿Cuál es esa? ¿La rolita de ping-pong? No la conozco, Jonaikel Díaz. La verdad, pero si me ilustras... ¡Vamos! ¡Atacar! ¡Vamos! Ahora sí. Voy a atacar. En la medida de lo posible. Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí, tío? Porque... Venga, va. Tengo los Gatorade todavía, o los Boosts estos. ¿Cuál es la rolita de ping-pong, Jonaikel Díaz? No me dejes aquí con, en ascuas. Con los dribbling para un lado, para el otro, para aquí, para allá. Uy, voy. Para un lado, para el otro. Atención, se viene. Y le doy por detrás. F, no escucho la rolita de ping-pong. Un muñeco muy guapo. H de cartón, se lava la carita con agua y jabón. Hostia, pero ¿qué coño es eso? Nos hemos ido los dos al mismo lado. Mira. Tenemos a un compañero que las mete cubierto al 20%. No lo había oído, ¿eh? Eso. No sé si es. Hace un. No sé. Una poesía. Joder, tío, se me está yendo a cuenca el personaje, tío. Es que no me jodas. Tengo que ir a toquecitos pequeños, porque si no... Ahora he ajustado mejor. ¡Pero la ha pillado él! O si deja solo al suyo. Puse H sin querer. ¡Hostia! Bien, bueno, está solo. Bien, pues easy. Easy peasy. No me da asistencia, pero. Se ha venido a mí. Unos dibujos. ¡Ah! Unos dibujos. ¡Ah! Ping-pong. Pinipon. Bien. Una defensa al poste, la verdad. Bien, se la pasa ahí a, al tirador. Greenlight. Vamos para adentro. Pero ves, esos pases antes no llegaban. Con los tíos esos que hemos jugado antes. Buena, buen robo. A ver si me la pasa, tendrá asistencia. Si no me hace... Vale, digo, no me taponará, no llegará. A ver, aquí. Espera. El driblador de la pradera, este. ¿Pero por qué? No sé, quiere robar o algo. No sé realmente cuál es la intención que tiene actualmente, la verdad. Yo le dejo espacio. Hace drilling para un lado, drilling para el otro. Le está dejando espacio. Buen pase. A ver, la intención del pase era buena. Lo que pasa es que ya había empezado justo el tiro. Desafortunadamente el compañero. Y lo malo aquí es que estamos dejando todo el rato. Es que yo no voy a defender el... Este quiere defender al mío. Pero es que no se da cuenta que yo no puedo con el pivot. Es que no voy a hacer nada con eso.
¿Sabes? Él es el único que tiene altura suficiente para hacer algo. Y vamos, y la defensa. Obviamente. Yo me abro. Es que no sé. No sé realmente. Joder, con los pases esos de mierda, tío. Pues bien. Si me hace pases así, vamos bien. Vamos a perder toda la ventaja que tenemos. Pero por lo demás, bien. Ay, Dios mío. Claro, ve al pivo, tío. Si yo a este le he punteado. Vale, vale. Ya estoy por aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué tal la cosa? Vale, ya lo tengo configurado. Así. No sois entre vosotros, pero yo soy igual a los dos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué pasa? ¿Que es muy complicado o qué? No. Es que, claro, o sea, el tema es, a Alex le va como el culo el Discord. ¿Pero por qué entonces, es eso? Pues no sé, tío. No sé, pero le va como el culo. Pero es que en el grupo de la Play luego lo digo perfecto, ¿eh? Con los mismos cascos. O sea, no sé. Sí. No son los mismos cascos, Alex. Falta. Aquí es que hago una falta. Vale, pues ahora meteré la mano. Espérate. Pues no sé. Me la comí, pero no pasa nada. ¿Quién coge el rebote, bro? Esa es la cuestión. Ay, Dios. Pues no sé, tío. Ahí ha habido una falta, pero no mía. Ya. Uy, va para adentro. Interferencia. Mira, balón nuestro. Una interferencia en ataque. What the fuck. Es la primera interferencia en ataque que veo en el 2K. Primera vez que veo que llevas la ventaja. ¿Cómo? ¿Por qué dice? Pues antes, anda, que no he ganado partidos, brother. Bueno, antes. ¡Ah! A ver si la pillo. Yes. Mira, pum. Free light. Patina el personaje, tío. Pero bien. Bien. ¿Ves? Punteada. Oh, 45%. Buen rebote. Y la va a fallar. Desafortunadamente la va a fallar. La ha dejado muy tarde. La ha dejado muy tarde. Porque te oigo muy sí. Bajo ahora, Alex. Buen robo. Uy, ah, bueno, claro, soy retrasado. Nada, culpa mía. No he dicho nada, tío. Olvídate. Ya está. Nada, nuestro barrio sigue bugueado. Punteada. Sí, no, pero no hay rebote, ¿no? Es que no hay rebote. Es que no sé qué. Mira, tampoco. Vale, sí. Sí, el rebote. Vale. Buah, vaya tiro de mierda. Madre mía. Se supone que teníamos que haber acabado ya el partido, ¿eh? Porque hace. Hola. Sí, yo lo escucho. Ahora sí. Ahora yo lo escucho. He puesto el Discord en la tablet y ahora perfecto, y tío. Menos mal. Ya he dicho que es Discord que está gilipollas. O sea, en el móvil, sí, ¿eh? Sí. Aplicación en la tablet. Los imposibles. Madre mía, tío. Digo, la última ya. Digo, lo último de pro. No, que estaba ya por ahí, tío. Me he dado niña. Me tira hasta el coño. Joder. Nos jode el parque, nos jode el. Me jode el Discord. Dios, no, ahora se te oye muy bien, ahora está perfecto. Vale, vale. Ya lo siento, es que no tengo configurado para poder yo tener el grupo de. No, si no es culpa tuya, es que se ha juntado todo, tío. Digo, el parque nuestro, el único bugueado. Digo, tócate los huevos. Sí, encima sí. Perdemos puntos. Ya, ¿eh? O sea, experiencia, perdemos jugando en otro parque. Perdemos puntos. Eso sí. No lo sabía yo. O sea, en tu parque ganas más, hostia, no lo sabía. Te dan más reps, sí, bueno, más experiencia. Sí. Pues qué puntada que sea el único. Creo que es por dos la experiencia, aunque no lo ponga. Sí. Hostia. Y si te va a traer a otro, es sin por dos, por así decirlo. La experiencia en los barrios. ¿A quién me uno? Yo estoy en la nada. Vale. ¿A qué barrio vamos? Yo estoy en el parque nuestro que está aquí todo Cristo haciendo manifestación. Pues entonces. Activismo en el 2K. Me arrimo a Viver, a ver. Espera, no, yo voy. Que voy a la. Bueno, tengo un apartamento este también. Pues ya. ves. ¿A cuál quieres? ¿El Wildcats? ¿Cómo antes? No. Vipers. Yo he ido a Vipers porque me ha dolido aún el partido de antes. Venga, Vipers. Tomar un Monster y espabila, ¿eh? Espabila. Mira que esto no puede ser, ¿eh? Ya.
No nos castigues muy duramente, Alex. estamos pillando poquito a poco el rollo. Es que ese negro de los tres convertido en bronce. Yo estoy en la cancha y aquí hay gente jugando y está guay. Lo único. ¿En dónde estás? ¿En Vipers? Vipers, bueno. No, pero sí. Pues estoy en Vipers. Si queréis uniros. Sí. Vamos a ver. Lo único que no veo. Ah, estamos en la misma. Ah, estamos en la misma, mira. Sí, estamos en la misma. Aquí el racha de 5. Cerra el orto nefasto. Hoy vengo serio, ¿qué pasa, brother? ¿Qué tal? A ver, voy a aceptar la habitación de Talus. Vamos a darle. Te mando invite, Alex. A mí me hace falta mucha práctica. Online. Para poder pillar. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no? ¿Cuándo cuál? A mí ha habido un par de las de antes que estaba. Que es que literalmente me da la impresión de que estaba solo. Y el tío ha llegado, pero encima vale. 90% punteado, tío. Es que no sé. Muy loco ha sido. Hostia. Vaya nombre de cuenta secundaria tienes, Venga. Solo falta que sea una. Alex, ¿no? Sí. Allí hay un 10-20 que está vacío. A la derecha del todo. Mira, ahí estamos los tres. Si tenemos suerte, podremos jugar allí. ¿Qué os parece? Venga. Ahora han entrado gente, pero no es de no squad, así que les podemos echar. ¿No? Sí, está aquí arriba, dices. Arriba a la derecha. Izquierda. A la derecha del todo. 10-22. Acaban de terminar y estaba vacío para entrar. Ok, pues vamos. Me la creé para molestar a Nefaste. Vale, pues estamos en Wildcats, ¿no? Las serpientes estas locas. ¿A cuál vamos? A la del 10-22. Vale, ok. Es que ven los mapas estos. Para verlo sí. El mapa. Bueno, yo lo que flipaba era el 2K este, que el mapa iba al revés. Que ibas al revés tú y no sabías ni dónde estabas, ni qué hacer, ni... O sea, te refieres cuando quitas el mapa, ¿no? Que te descoloca... Sí, ¿no? Y que yo no sé, no recuerdo que a lo mejor ibas para abajo y iba para arriba. Iba para derecha o para izquierda. El muñeco. Como que... No sé, tío. Da igual. Bueno. Mira, bueno. ¿Te va el... O sea, tú pulsas para arriba y te va para abajo? No, eso en otro 2K. Hace 3, 4 2Ks o 5. Ah, no, sí, eso sí. Eso, vale, claro. Yo aquí no me pasa eso. No recuerdo eso. Lo que te has dicho en otro 2K. Sí. Mira, se salen. Ah, no. No se salen. Nos tienen miedo. Nos tienen miedo. Han visto sin camiseta a la gente y dicen esto aquí, cuidado. No me faltaba. Han entrado. Claro. Bueno, 412 partidos jugados. En el que se. No es tanto eso. Mirad. Está qué triste. Yo llevo 95 de media, claro, organizador. Siempre soy el base y yo me cago en eso. Para eso me hago un base, tío. Es que yo me hago un tirador para probar. Digo, venga, va, vamos. Haremos ahí equipo de probando bestia, yo ahí, pum, de recibir y tirar. Y ahora nos lo cambia. ¿Y esto? ¿Y esto por qué? No sé. Ya han cambiado él. Intento no caer. Buena defensa. Buena. Era buena. Persona. Pero está bien. Eso lo tienen que toquetear, tío, esa defensa. En cachorro. Joder, tío, pero. ¿Verdad? Vale, bueno. Ya está. ¿Sí? Bien, sí. Se va a llegar. El anterior, yo creo que puedo tirar de larga distancia, tío, con 93 y con todo. Sí, me ha dado un poco tarde, pero vamos. Muy buena, vaya, robos. Esto ya es otra cosa. Pero es que. No, tienes. Que parece que voy con lag mental, pero es que cada vez que le doy a pasar, me hace dos animaciones antes de hacer el pase, tío. Es que de verdad es terrible. Buen bloqueo, No, pues si lo sabe, entonces búscate el tiro. No sé quién es, ¿verdad? Sí. ¿Algún streamer? Tienes que aprovechar lo que mejor tiene, que es los mates y los triples. ¿Los mates y los triples? Claro, lo que mejor tiene el muñeco de Dani. Sí, la verdad. El pase es una mierda, pues nada. Perdón. Quería hacer entrada, Buah, chaval. Quería hacer entrada.
Vale. Y me hacen los tiros esos de... Hostia. Vale, ok. Nada. Buena defensa, muy buen rebote. No, eso. Ahí os tenéis que manejar más. Porque yo soy... Como tengo la insignia de... sí, sí, sí. Del pase largo, ¿viste? Pues que en vez de abrirnos... ¿Cómo? Estoy. O sea, ahí, me refiero. O sea, en vez de ir a la esquina, joder. Sí. Como mira, hacia el medio, mira, igual, mira. Lo que... No, tío, pero... Está. O sea, el objetivo es despegaros del defensor, para que no corten. Bueno. Sí. Claro, claro. La cosa es que normalmente en otros 2K te abrías ahí lo más posible. Pero aquí, con las líneas de pase estas, tienes razón que habrá que buscar maneras. Es un nefasto llamado del CJ. Me suena ese tío, me suena. La verdad. A ver. Vamos a ver. Se me ha ido Cuenca. No. Pero bien. De puta madre. Bien, atención. ¡Pum! Venga, vamos. Uy, casi. Casi llegas, bien. A cruzar, ¿vale? ¡Ay! ¿Qué le he pasado? ¡Ay! Eso. Bueno, salió bien. Te le he pasado antes, ¿eh? Buen corte. Muy malos efectos. Son muy, muy malos. Eso que era oro, plata. Y la animación de mierda del cuadrado, tío. Una vez estuvo aquí en directo. Ah, por eso me sonaba su nick. Uy, cuidado. Vale. Me roban. Nada, no pasa nada. No pasa nada. Salgo aquí. Ahora tira, ¿me hace gracia? Puta. No. Nada. Yo no voy al rebote, no voy al rebote. ¿Ves? Es que es muy fácil. Entonces, pone buena defensa, pero nada. Así, ¿eh? Era abierto, pero... Sí, no. Fallado. ¡Uy! ¡Ay! Casi. O sea, en realidad estaba bien tirado, pero he fallado. Chico, concentración y vamos teniendo la defensa. Cambio, vale. Hacemos el Barça, tío. Hacemos el Barça, me cago en mi... Cuando se cruzan los tiradores es mejor cambiar, porque... Vale. Si el hostia puta lo ha dicho por mí. Mira, parece que vas a tirar triple. ¿Te sale el tío? Nah, tío, es que encima es oscura esa pista, la está rayando, tío. No hay luz, ¿o qué aquí? Solo para la pista. Nah, tío. Lento, tío. Ahora... No, oh, tira. Es que está muy lejos. No, pero yo... No, tío, pero como me quita el rebote... Porque lleva el takeover como un cerdo. Bueno, ahí... Es mejor hacer zona, tío, cuando se cruzan así, tío. Es que... Si no... Joder. Ahí está, menos mal. Porque lo he cogido por detrás y me he por delante. Es terrible, ¿no? O sea. Venga, que no estamos tan mal, ¿eh? O sea, un ataque y una defensa y lo tenemos. Ahí, muy bien. Buena, ¿eh? Buen bloqueo. Venga, bueno, una defensa. Una defensa. A ver. Bien, que vayan. ¡Oh, qué buena! Buena. Triple. Espera. Calma. Sí. Vale, por favor, ¿quieres? No, ¡oh! Calma. No estoy diciendo, por favor, ahí. ¡Cago en la puta! Coño, porque pensaba que había abierto hueco. Porque pensaba que se te había quedado enganchado, por eso he tirado, macho. Tal cual. Vale. Oh. Putada. Pensaba que se había enganchado, tío. Pensaba que no me llegaba. No pasa nada, brother. Yo qué sé. Lo hemos tenido ahí, por lo menos. El partido ha estado ahí. Hemos tenido para ganar. Bien. Qué pena. Bien.
Excepto cuando nos pilla bien el bloqueo ahí en lo de la defensa. Sí. Y hay un cambio. Que metan de dos mejor. A ver, falta un Ryota. Yes. Ryota Miyagi robando balones. Joder, pues aún así me sube mucho más de... que de normal, ¿eh? Sí, no, hombre, a ver, el Porto se nota un montón. ¿Dónde vamos? Joder, racha de 7, tú. Esos de ahí abajo, madre mía. Racha de 7. A ver, a ver... Hay un 13-9 ahí, ¿no? Abajo a la izquierda. Sí, venga, vamos. Parece ser el más... Sobre todo que es el único que está para llegar y entrar. ¿Cómo racha de victorias llevan? 7. No ganan hace 7 partidas. Hace 7 partidas. Ah, vale. Dice. ¿A quién? ¿Nosotros? Nosotros llevamos racha de 7. No, hombre, tantas, no, solo hemos perdido 2. No, 3, 3. Me despido, que desvelé viendo el juego del calamar. Ah, bueno. Ala. Que descanses, Jonaikel. Y que sueñes con los angelitos. Venga. ¿Ese lleva un pasamontañas? No, no. ¿O, sí. Es la luz? Bueno. O lleva pasamontañas. No, llevará mascarilla naranja. Ah, mascarilla y gorro. Hostia, parecía un pasamontañas, tú. Movida. Como madre mía. Los terroristas aquí ya. Con los terroristas. Bueno, yo estoy contento que he hecho algún verde y que he aprovechado el bloqueo de Alex un par de veces bien. Bastante mejor que yo. En ese sentido, sí. Y alguna defensa que he hecho buena. Luego al final me pillaron el bloqueo, pero... Mr. J, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Sigues ahí con el Valorant? ¿Te pasas al 2K con nosotros? QLQ. A mí lo que más me ilusionaría sería jugar Pro-Am de 5, ¿eh? A mí es mi cosa más favorita del juego, la verdad. Pero bueno, habrá que esperar a más jugadores y más gente. Vosotros sois más jugadores de parque y eso, ¿no? Imagino. Bueno, a mí el 5 contra 5 me da pereza, la verdad. ¿Te da miedo, pereza? ¿No te gusta el gameplay? Como... A ver, Pro-Am de 5 contra 5 no juego nunca. A lo mejor Pro-Am la cosa cambia. Pero Rec, por ejemplo, las veces que me he metido, ¿sí? Es que si, como te toca un mal partido, es larguísimo, se te hace larguísimo. Ah, vale. O sea, aquí si te tocan a los compañeros, pues mira, es un 3x3, acaban en 21, pues fuera. Pero en un recomerte un partido entero con gente que es retrasada, uff. Eso tiene que ser muy duro, ¿eh? Sí. Bueno, la cosa es que si juegas con amigos, con gente con la que te lo pasas bien, pues... Claro, eso me refiero. Claro, si vas con 5 que estás acostumbrado a jugar y tal, pues entiendo que la cosa cambia bastante. Pero no, no se me ha dado el casco. Mr. J solo hace rewills. Pues bueno, da igual. La cosa, a mí lo que me gustaría es hacer un equipo o con gente que sea de muy buen rollo. Que obviamente competitivo, de intentar competir, pero que en vez de jugar solo el base todo el rato pick and roll, como hace todo el mundo, y todos parados en las esquinas y en el tal y no hacer nada. A mí me gustaría un equipo mágico ahí de gente maja de la comunidad que fuera, digo mágico todo el rato, pero que pudiéramos jugar, meter el balón al poste, con cortes y jugadillas, que el alero pueda hacerse sus isolation con tiros de fade en plan Kobe, que tanto el base como el escolta puedan jugar pick and roll, pick and pop con el 4 y con el 5, que todos jueguen, todo el rato, ¿sabes? Que no se limite solo al base moviéndose ahí todo rápido, ya está. Pero claro, mover el balón con los robos que hay en este juego. Es... No sé cómo estará el meta en Pro-Am, la verdad, pero... Tapones y rebotes, eso mola, ¿eh? Defensivo y a muerte, Mr. J. Yo siempre me cojo tirador, yo siempre soy escolta tirador. Alguna vez me ha tocado ir de base, pero... Se pasa peor. Mucha responsabilidad. Y la gente se raya si no lo haces bien.
Se raya mucho. Yo lo que peor llevo es cuando se raya la gente. Mira, no me ha chocado la mano, No me ha chocado la mano, ¿lo has visto? Sí, sí, te ha hecho la mago, Me ha hecho la cobra. Vale. I feel you. Mr. J. El 2K no lo has vuelto. Digo, el 2K. El Slam Dunk no lo has vuelto a tocar, ¿no? A ver, el pasamontañas, men. Coge carrerilla. Vale, vale, vale. Tengo. Pum, pum, pum. Vale, lo tengo. No voy a salir tanto, vale. Se viene. No era mal movimiento ese que ha hecho. Bien, bien. Bien, bien, bien. Se han tenido que currar para. Uf, cuidado con los robos. Cuando llevo la bola en esa mano. ¿Me piensan que tiras de tres? Buena. Y lo que haces es. ¡Para adentro! Claro que sí. Sabía yo. Bueno, así un poco llorando, pero. El móvil casi nos vale. Nos vale. Llegué. No, tío, gilipollas. ¡Buena! ¡Oh! Pero se lo había pillado. Estamos jugando con Alex y con Talus. Que están en voz también. Supongo que se les oirá a los. ¡Uy! Esos rascaespaldas. ¡Qué miedo me dan! Buena, buena, bro. Bueno, rascaespaldas. Sí, no, el rascaespaldas que está el balón atrás. Sí, sí, es un poco temerario. Sí. Mira cómo paso los bloqueos, Parece un defensor de la hostia. Rosa, uy, ay, qué buen. Ay, pensaba que ya pillado el rebote. ¡Oh, rebote! Uah, buenísimo, Alex. Buenísimo. Pensaba de día, por Dios. Molestia la luz esta. Vale, sí, vale. Perfecto. Vamos. Perfecto. Venga. Buen robo, Llega. Ahí no llegó. Ahora sí. Ya está. Vale, vale, vale. Recuperamos. Mierda. Vale. Bien, 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 bien. Bien. Buena defensa. Hostia, segundos, intentar no cuadrado, lo digo por mí, sobre todo. Yo no meto cuadrado nunca, tío, ¿te has dado cuenta? Que es algo. Cuando me suba el robo aún. 3, 2, bien defendido. No les da, no les da. Minus. Buena, 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 buena. ¿Tú crees que le había dado tiempo a soltar? Pues no lo sé. ¿Porque me ha contado el tabón? ¿Te has contado el tabón? Sí, pues si te ha contado es que la. ¡Uy, va! ¡Puta! Pero tío, pero qué asco de juego, de verdad, vaya mañana, tío. Buena defensa. Bien, 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 bien. ¿Ves? Ahí me ha abierto. Vale. Oh. Bueno. Bueno, menos mal que lo has ido tú. Pero vamos, esa entrada, macho. Bueno, da igual. Ya me subiré cositas entradas. Y haré. Me he quedado súper enganchado. Bien llegado. Sí, señor, bro. Igual la pillas y todo. ¡Oh! ¡Qué mala suerte! ¡Qué pena! Los dos machacando el botoncito. Oh, esa mandarina, Bueno, la cosa es que muchas veces pasa que quieres hacer una entrada y te sale un tiro de mierda ahí. Sí, sí, te corta toda la entrada y te quedas ahí con cara de gilipollas. Vale, vale, vale. Vale, ¡hostia! ¿Cómo me ha pillado ese bloqueo, chaval? No, 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 no. Ahí bien, Sí, 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 sí. No, mejor de dos. Joder, porque encima, como no te lo esperas, no estás pensando en el timing del tiro, ¿sabes? Es como. No, es que, ¿sabes lo que ha pasado? Que como tengo el puñetero ya, no sé si el Hall of Fame o en oro. ¡Oh! La de. Vaya, la de entrar súper lejos. Sí, la del salto. ¡Oh! No, ¡qué falso! La tienes. Vale, estoy. ¡Ay! Casi. Joder, bien, 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 bien. Mejor, mejor. Bien recuperado. ¿Cómo han metido cuadrado? Son peores que yo. Hay una ball. Pum. Y green light. Sí, señor. Talus, sí, señor. Ese es mi talu. Oh, seguimos. El pivo ya está desconectado. Llega. Sí. Otro rato. A tu casa. Vale. Vale, vamos. Let's go, let's go, let's go. Tírale fuerte. ¡Let's go! Eso es manos pegajosas, brother.
buen pase. Sí, porque mi pase no. Madre mía, ¿qué pasa, Mr. Jota? Mis pases son... Ay, me he enganchado. Buena, buena. Uf, pensaba que se iba a pasar la esquina. Vale, cambia, cambia, cambia. Vale, seguimos así. ¡Bien! Bien, bien. Ya está, hombre, ya está. Chill, 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 chill. Chill to pay the bill. ¡Oh! ¡Se fue! ¡Oh, qué tarde, tío! ¡Let's go! ¡Vale, vamos, tío! ¡Let's go! Ah, sí, sí. Hace falta un poquito de jugar juntos y luego ya pues vamos pillando las químicas y las cosas. Yo necesito ver qué, las animaciones del juego. ¡Uy, qué! Buenísimo. Dale para adentro. Dale para adentro. ¡Let's go! Chequera, chequera, chequera. ¡Es open, es open, es open! ¿Cómo se emocionan las voces? Ah, no llega. La paliza sí, de momento sí, pero bueno, en este juego no te fíes nunca. Que te hacen la del billar, que digo yo. ¿Hola? Vale, bien, bien, una finta. Y ahí estás. Dale, ¡oh! Nada, ves ahí. ¿Voló? Vale, seguimos, seguimos. Parece que vengo así, seguimos. Vengo qué aquí. Buena, qué buena. Nah, era su puta madre, tío. No puedo cerrar. Cuidado, cuidado. Llega, 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 llega. Llego, llego, llego. Vale, cambia, 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 cambia. Sí. Ya, buena, buena, buena. Dale, dale, dale. Y otra vez. Bueno, vale. Sí, señor, esto es. Let's go, vamos. Nada. Ahí. No me falles esa, tío. What the fuck is that shit, bro? Hostia. Es que, tío. Ah, la puta. Ah, yo, yo. Perfecto. Con las rodillas, tío. Pones de mierda. Se acabó. Dale, show. Dale. La coca, dice Scorpio. Racha de uno. Estamos on fire, chaval. Llevamos una racha de uno. GG, easy. ¿Ha subido? Ah, no, eres el peleador de hoy. Vale, vale. Bien, bien. Primer partido que no sale bien. Sí, sí. Joder, ¿has visto, ¿has visto la cara ahora cómo se ve? Sí, 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 sí. Vamos, Scorpio, bro. ¿Sabes por qué? ¿Pero has visto el escaneo? Sí, 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 lo he visto. ¿Has hecho escaneo? Sí, sí. No, que el otro día estaba mal porque lo hice con el Android. Y sí, está un poco regular, iPhone. Pero ahora bastante mejor, sí, sí. Madre mía. Claro, eso, porque lo hice. Madre. Lo hice con iPhone. O sea, con iPhone sale el escaneo de puta madre. La aplicación la han hecho para iPhone, vamos, básicamente. Sí, 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 eso ya lo había oído yo. Android, nada, cero. Poco se habla de la desperdicia que nos ha dado este partido. ¿Qué es ese tema? Nos ha dado la experiencia de la vida. Yo he subido el nivel casi. O sea. Oye, los niveles, Alex. No estamos en nuestro barrio. Imagínate. ¿Los niveles se van haciendo más largos o no? Conforme es más nivel. Yo no noto eso. No, por eso hay tanta gente ya de nivel 40. Claro, deben ser iguales. O sea, el sí, sí, misterio, o sea, la cosa es ganar sobre todo en barrio y rachas. Claro. Es que te llegas al nivel 40 y nada, por eso hay gente que el primer día de los enfermos esos. Mira, se cambian. Ese bug del juego. Cuidado que estos son cortapases, ¿eh? Vale. Ya se les... Además son todos de bracitos largos, sí. Mira, se ha quedado. Vale. Libre. Perfecto, tío. ¡Oh! Mala suerte, era buen tiro. Sí. Y bien sacado. Al final, con paciencia, encontramos. La mano. No sé, ahí no sé si ir y dejar la esquina. Mejor no. No, 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 baja, por favor, baja, baja, baja. Si no estoy yo aquí, no te preocupes. Ahí. ¿Sabes? Ahí es buena. Te podría hacer aliu, pero no quiero jugármela. Vale, con gente así. Aliu para los momentos. Ah. Mira, la falló. ¡Oh, qué buen rebote, brother! No me lo esperaba. Yo te digo una cosa, ha sido más falso que... ¡Vamos! O sea, no nos vamos a quejar, pero lo he cogido atravesando al otro, ¿sabes? O sea, ha sido, sí, 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 ha sido bestia. Rebote robo, claro. Rebote robo. La doble R. Ha sido un rebote, ha sido un rebote. Claro, un rebote. No. No, pero ¿para dónde va el muñeco mío? Sí, vale. Se ha ido a la cuenca. Mira, otro rebote. Otro rebote. Vale, vale, no, no metes mucha mano esto. Pues vamos, no tanto, paquetes. No.
mucho oro y el tira. Uy, no, uy, tío. Para adentro. Vamos. No, mal, a mí me entran esas. Vamos, vamos. Es que estos. Iba a penetrar, pero me he arrepentido porque son grandotes, la verdad. Ya, cagado. Guau, yo he ido lo más rápido que he podido a la esquina, pero no ha podido ser. No, pero el fallo mío no era. Seguro que será animal de la zona versátil, como la mayoría. De lo que tiene la mayoría. Bien tirado, bien tirado. ¡Ah! No llego. Los dos ahí. Un pivo triplista, sí. La verdad que aquí, en general, suelen tirar casi todo. En parque casi. Parque son todos animales en la zona versátil, sobre todo. Por eso yo creo que piensan que tú tiras triple, de primeras, por lo menos. Joder, macho, vea. Vale. Vale, uff. Cuando se meta adentro, tú olvídate, tú el de exterior. Bien, creo que le he llegado, sí, le he llegado. Sí, le ha llegado. Sí. Buena. Sí. Uy, va, que nos vamos al mismo lado. Ahora, está cortando el pase, tío. Segundo. Puta mierda de robo. Ojo. Nos cruzamos, me cago en la puta. No. Uf, perdón. Tío, mierda, tío, nos hemos. Me iba a llegar. Nos hemos quitado el espacio de uno a otro. Sí. Hemos hecho ahí un choque. Joder. Ya va, concentrado. Joder, con los robos, tío. 2 segundos. Ahí. Perfecto. Mira, esos movimientos en el poste. Ole, qué bonito. ¿Cómo te lo has hecho, tío? Fresco. Ay, Dios. Ya, mira, ya se pone el mío ya ahí. Vale. Ahí no buena, buena, buenísima, buenísima. Para. No me jodas, tío. Cuidado, va a tirar de 3. No. Ahí sí. Back. No pasa nada. Vamos, siguiente. Next. No, no. Te hago lo que pasa a X. No sé qué. Uy. Me lo he tirado muy mal. Mierda. Vale. Me ha hecho el este. Vale, ha hecho un slip screen. Bien. Ah. Algo tarde el momento, pero bueno, bien. Va a ser así, ¿no? ¡Uy! Uf, me he acercado, pero. Es que. Perdón. Es que. El bloqueo no, es que no se termina de enganchar, tío. No sé si es que lo hago yo mal o qué pasa, pero. No sé qué da pillado. Buena, buenísima, tío. Hostia. Ah. Bien. ¿Así la pillo? Vale, no. Vale. No. Le he llegado, eh. Sí. Ah. Buen bloqueo. Oh, el gol. Este sí que es bueno. Este tiene el takeover de activado de defensa y todo. Ahí. Y. Joder. No ha podido ser. Aún así algo me ha dado por cubierto. Es poco, pero me ha dado, tío. Qué rabia, tío. Uf. Bien. ¡Ay! Joder. Mierda. Vale. ¿Esa es? No. Venga, parecía que se quedaba más. Buenísimo, rebote. Venga, joder, tío, ¿por qué? ¿Por qué me ha metido? Mierda. Perdona, era buenísimo rebote. No pasa nada. Mierda. Hemos saltado los dos. Jo.
Adiós. Buah, chaval. Ah, este se nos ha ido. Joder. Manejo de 10, se me ha activado. Hostia puta, tío. Bueno. A ver si. ¿Sabes? Eso va adentro, no sé por qué no ha salido verde, pero. Perfecta. Buen pase. Uf, ahí me lo ha hecho, el cabrón. Ahí no le engancho ni para eso. Ese tío entra con todo el rato. Tío. Es complicado. Venga. Bueno, tres defensas y ganamos. Le he llegado. Bien. Uf. Me voy a abrir yo porque estoy aquí. Movemos, buena. ¡Uy! ¡Oh, qué falso! Dios. Fallado el mate. Qué y ahora he atravesado la pelota y no la he tocado, pues. Por la de antes, por el rebote de antes. Este es penetrador, en verdad, eh. O sea, sí, sí, sí. Ahora. Bueno, ahí me la ha metido. Ahí me la ha metido con este pack desde lejos. Pero... Ese es penetrador, eh. ¡Pam! Claro, que le he visto ahora la insignia esa, digo. Sí, sí, sí. Por eso estaba pero, intentando todo el rato. Pero esa es típica, esa es la de va, seguro que no mete. Mira, tú has subido, extremo. Sí, he subido. Estás de fondo ahí. Ahora tengo... Ah, bueno, a ti se te ve. Tendré más uno en rebotes defensivos. Vaya, yo, no me... yo esa ni... no la llevo ni puesta. ¡Oh! Alex sí que la lleva puesta. Bueno, por lo menos íbamos 19-8 y hemos quedado 15. Hemos subido ahí. Pero sí, la verdad que... Mierda la jugada esa que ha cogido el rebote y he fallado dos seguidas. Bueno, pasa nada. Y no. Cosas que pasan. Yo también me he tirado alguna mierda. Bueno. ¿Echamos otra más? Lo que es, yo. Oh, va. Vale. Yo no, como 12. Has dicho que ibas a hacer slam dunk. Sí, sí, sí. Por eso te pregunto, ¿eh? Sí, no, tienes razón. Si no hay ninguna cancha que sea rápida. Arriba, pero no digo. Vale. Sí, vamos a arriba. Uy, es que vienen corriendo, vienen corriendo. Ajá. Ah, que sois vosotros. No me lo marcaba en el mapa, tío. No sé por qué. ¿Estamos en el grupo? A lo mejor estamos. A ver, aquí, los skaters estos. Vamos a echar un LOL. De repente se ha ido el. Se ha ido el equipo. ¿Se han ido? Sí. No, o sea, me refiero. Que nosotros estábamos metidos en equipo. Ah, sí, sí, es verdad. Pero ahora, sí, sí, pero sí. Ahora no. No sé. Ya tengo progresión. A ver si me da tiempo con un insignia antes de que empiece. Ah, vale. No me da tiempo. Me lo he pensado demasiado. Que vaya guay el LOL, Mr. J. O te referías conmigo, porque yo al LOL no voy a jugar ni. Joder, extremo, un LOLete. Un LOL. Una vez jugué una partida de LOL, una. Y dije, yo lo he intentado. Lo he intentado varias veces y no es para mí. Hostia, un 99. Con 83% de victorias, guay. ¿Son 99 todos? Sí. Ah, no. Solo dos. ¡Ah! Bien, bien, un LOLete. Yo lo he intentado en varias ocasiones. A ver, con colegas por las risas, sin saber manejar. Oh, lo ha hecho bien, el cabrón, al final. Buenísimo, buenísimo. Vamos, perfecto. Un rebote ahí, Alex, y pase. Van a ir alternando. Una vez uno, una vez otro. Que el problema es que he jugado mucho. No, tío. Ojalá, mío, está... tío. No.
Ellos son expertos debiladores y nosotros sí. Somos bien. Se la quería echar a Ex, pero la lió un poco. Vale, para que no te meta la mano. Atención, se viene. No, sabía, tío. Vale. Estamos. 2 segundos. Vale. ¡Ay! Podía haber entrado. Lo que pasa es que no le he soltado bien, creo. Muy pronto le he dado. Increíble, pero cierto. Me vuelve loco, tío. Te vuelve loco, ¿eh? Para aquí, para allá, para el otro. Sí, tío. Pero es que es una mierda, tío. Es terrible, ¿eh? Jugar así... Bueno, nosotros jugamos un poco loco. ¡Cuidado! El robo. ¿Te venían los dos? Calma. Ahí está. ¡Joder! La ha soltado mal, tío. Sé que te vienes para aquí, cabrón. Pero eso ya no... Vaya con el bloqueo ya. Qué pena, lo habíamos hecho bien en la anterior, tío. Y he soltado mal. Tengo que acostumbrar a soltadas no de recepción, sino de... Vale, guay. Puta madre. Hostia, qué cabrones, tío. Cómo lo tienen pillado. ¿Cuándo juegas en Atlanta? Ahora, me siento retrasado cuando me juegan así, tío. Después de este partido... Digo. Pero es que... Ya. ¡Atención! ¡Uy, uy, uy! A ver si, si me hubiera quedado, igual le he pillado. Encima yo creo que me han llegado, ¿eh? ¿Ves? 48%. Pues es que no entiendo nada. Jugamos a lo que juegan ellos, pero en mal. en ataque. Mírale, he cubierto. En ataque, digo, ¿eh? Porque... Uf, era buena. Mira cómo mete la mano, ¿eh? No sé, es... sensación de estar haciendo el retrasado, ¿sabes? O sea, es en plan, no sé. Lo hacen tan fácil que... Sí, bueno. Ahí meten la mano. ¡Y balón de visitante! No, pero visitante. Ah, vale, no, somos nosotros. Tío, what the fuck. Tío, ya. Ya es lo que me faltaba. La pillo. ¿Está? Menos mal que Alex está en todo, si no... ¡Cuidado! Robitos. Claro, de pronto. Hubiera sido mejor que te hubiera sido el Slam Dunk, tío. Vaya paliza. El Slam Dunk directo. Tenía como mucho una Liu Bai, ¿no? No. ¿Tampoco? No, era esperado, porque tenía el con. O sea, tiene la. Ahora sí. Ahora sí. Es decir, un enano se te pone delante, deberías poder machacar por encima de él tranquilamente. Pero te no, pero el fuerte es sí. Como estaba en la línea. Ah, ya. Pero paran de spamear, tío. Que tienen que tocar lo del robo, tío. No. Bueno, pues así. Es como. Así es como juega la gente, claro, es lo que hay. Sí, en el parque, ¿qué es esto? Todo el rato. Pam, pam, pam. Lo que no mola. Joder. Pero bueno, yo qué sé. Por lo menos ha salido antes un partido bueno. Ya me quedo con eso. Yo qué sé. Ya lo siento. No, es practicar. Es practicar, es coger química, a ver lo que. Igual. No, sí, es práctica absoluta, ¿eh? O sea, pero es que, no sé, por ejemplo, lo que estaba comentando ahora sí. Es que. Te ponen el bloqueo de lado a lado. Yo me siento incapaz de hacer eso, tío. Y es como que no puede ser tan difícil, ¿sabes? O sea, no, que claro, es que están no. Corriendo si de un lado a otro, tío. O sea, es que no sé. Es como... No sé. Oye, y mi muñeco tampoco es que sea para dar. Bueno. Hay algunos, pero mi muñeco es para... O sea, mi muñeco tiene que haber hecho eso. Animar en la zona versátil. Ya, para ya, ya para tirar. Entonces ya el tiempo. La de Dios. Claro, bueno, me fío de los Kai, pero no. Te fiaste. Bueno, igualmente, yo aquí cierro esto. Empiezo con el Slam. Muy bien, Extremo, te dejamos. Venga. Buenas partidas de todas formas, ¿eh? Yes. A ver esto, porque ahora de repente no me funciona. Flipa, chaval. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Vale, ahora sí. Wow. What the fuck is going on?
¿Os ha vuelto loco, no? Hiper loco. La pantalla. Vale, bueno, pues ahora sí. Ahora sí. Vamos a hacer Slam to Dunk. Ahora toca Lorete, sí. Inception. Sí, de repente ha sido como... Va a ser Slam, Mr. J. De hecho, voy a cambiar el title del stream. Se ha rayado en plan supremo. Va a ser importante que conecte el mando, porque si no conecto el mando va a ser difícil jugar. Oh my god. Esto está cambiado ya. Va lento esto, No logro subir de superestrella. ¿Qué pasa, Baylon? Esto no puede ser. Esto no puede ser. Ah, titular. Hostia, eso ya es otro. Otro rollo. Uy, me ha tirado. Qué guay. Me tiró. Microphone checker. Mr. Meta. A ver si está de nuevo. Me suele tocar estos temas. No sabes cuál es la razón. Es de un mixtape, pero esto es... Eso es Method Man. Esto es de Chicago. ¿Cuál es? Mola mucho. Vamos a entrar con la secundaria. Con la principal estoy en estrella legendaria, con 7-8 estrellas. Y con esta secundaria estamos en las definitivo 5. Ah, mira, ayer me lo perdí. Hostia, puta. Rock Wilder. La canción será. Yo es que es un mixtape. Entonces, para darte el título exacto, exacto. You should play piano. Cogemos todo. La 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 la. Esta Rock Wilder. Vale, vale. Se agradece el titulito. La, 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 oh. Cápsula de animar, a ver qué nos toca. 100 tarjetas. Uy. A ver, ¿cuánto tengo de esto? 636. Habilidad. Ya sé que mixtape es, lo tengo también. Ah, sí. Lo cambiamos entonces, ¿o qué? Para que no se quede mucho. Bueno, tenemos aquí a Naito. Mira, puedo tirar. Molaría que me tocara cajita. Bueno, me han salido un montón. Pues vamos a mejorar el rebote. El rebote de Naito tiene que estar OP. Si no, vamos mal. Vale, dicho esto. Es que ayer. No, no, déjala, no joder. Hombre. Tengo un montón de mixtapes y de cosas. Ojo, hace poco. Voy a poner uno diferente. Vamos a poner uno que vais a flipar. Vale, este está en. Esto es nuevo, ¿vale? Que me lo he bajado. Es una sesión live. Quiero decir live, obviamente ahora ya no es live. Pero esta sesión, ya veréis. Ese DJ es una pasada. La bailaron unos b-boys en un garaje con el tío pinchando en directo. Y es esta. Atentos y atentas.
que esto no va a saltar el copyright ni de coña. Son canciones igual famosas, pero mezcladas de una manera magistral. Música con clase. Y así no, que vamos a tu mixtape, hombre. No es cuestión. ¡Oh, tarjetitas! Vamos a subir a Night un poquito. Tarjetitas. Ti, 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 ti. ¿Dónde está mi Night bueno? Mi Night bueno. ¡Tres! Bueno. ¿Y esto qué pasa aquí? Feedback, 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 feedback. No me han... No me han denunciado a mí. Se han comido reportes, pero no me han denunciado. ¿Cuál es lo que hago? Vale. Pues no sé, me gustaría jugar contigo, Talus, pero no tengo ninguna cuenta que esté tan baja, yo creo. Igual sí, pero... Yo creo que va a ser mejor que grindes, ¿sabes? Y cuando estás en titular, jugador titular ya, podemos jugar, ¿sabes? Y ahí ya jugamos contra peña y molará mogollón. Eso es cuando mola, de verdad. Bueno, pero... Vale, vamos a ver si podemos invitar a alguien. Estamos en las definitivo 5, recién. Sadebs en estrella. Kuroko. Adebs no me deja invitarla, obviamente. Aún no me ubico. Mira, te digo. Los personajes yo creo más sencillos de manejar de inicio. Uno muy barato que te gustaría de manejar como anotador, que encima puede meter triples y puede hacer un poquito de todo, y encima la gente no lo tiene bien para defenderlo. Es Koshino. Es Hiroaki Koshino. Este tío puede tirar de 3, tira muy bien de 2, hace dribblings que los dejas ahí bastante clavadicos. Y encima tienen entradas Eurostep que están graciosas. Bueno, esta es la definitiva, pero... Luego tiene una habilidad para recuperar que está al final, es peor que otra cosa, pero bueno. Este a mí me gusta mucho. Lo he llevado en 2 o 3 de mis cuentas secundarias para subir de nivel. Y luego aquí Koshino, divertido de manejar. Si quieres un anotador más en plan mates, ya te digo que Quillota, Nobunaga Quillota, mola un montón. Tienes un botón para machacar, puedes tirar de media distancia y luego tapona guay. Para defensa tiene un saltito para recuperar, que está muy guay. Rukawa es una opción. El Rukawa avanzado es Dios, pero el normal aún así sigue estando guay. También puedes hacer dribbling, tiro de media con fadeaway, mates. Está chulo. Sendo no te lo digo porque es un personajazo, pero es más difícil de manejar las combinaciones de botones. Y al principio yo pienso que es más sencillo eso. Luego de pivot, Sakuragi está muy bien. El más versátil es este, Sakuragi pelo corto, porque puede tirar también de media distancia, puede machacar, tiene la definitiva de ataque y de defensa, que mola un montón. Claro, Rukawa te lo darán gratis. Pero, por ejemplo, de baratos, es lo que te digo. Por ejemplo, este es un anotador bestial, Fukuda. Tiene opciones de anotación súper chulas y es muy difícil que te lo paren en niveles... En niveles bajos. En niveles altos ya le tiene más pillado, pero aún así. Luego Miyagi... El problema es que Miyagi mola un montón el personaje de inicio, o sea, porque a todos nos gusta en el manga el personaje de Miyagi. Y con los robitos y tal. Lo que pasa que... Más adelante... A ver, sigue siendo buen personaje. Pero hay que saber cuándo robar, porque lo más seguro que te pase al principio es que tengas ganas de darle todo el rato al de robar y te quedas vendido en defensa. Y luego encima no tira tan bien de media distancia. A ver, si tienes runas a tope y tal... Puedes hacerlo guay, pero... Secure. Yo solo tengo esto. Ah, vale, Secure. Y luego, bueno, a ver, es que esta es mi cuenta aquí no tengo cosas. Estos dos personajes que me he cogido, Naito está guay.
pero no es recomendable al 100%. Y Araki es fácil de manejar, pero no es muy útil realmente. Es una versión de Fujima, que es uno que va de verde. Como inferior, ¿sabes? Guille sigue siendo la hostia, y más si lo llevo yo. Claro que sí, Guille. A ver, Miyagi bien llevado es Dios. Está que genial. Lo que pasa es que de inicio, él estaba pensando personajes que sean fáciles de manejar de inicio. Quitando Kogure, claro. Que no le cueste tantos recursos de subir. Yo sigo pensando que Koshino es como anotador, está muy bien. Y si no, pues ir a por Rukawa, que le sale gratis, o Kiyota. Y si quiere pivot, que vaya por Sakuragi, porque... Para divertirte de pivot, si consigues a un Oda... Lo que pasa es que eso... Oda es divertido, porque te puede hacer amagos, tiros de media distancia y tal. Luego tiene la entradita, amago con un giro y te meto para adentro. Está guay. Shiozaki es un personaje barato, que es bueno defensivamente y puede tirar de tres. Lo que pasa... Bueno, también es bueno en ataque al principio, en rangos bajos. Shiozaki y Koshino son buenos personajes, sí. Miyamasu, ¿qué tal? ¿Sabes el problema de Miyamasu? Que te va a salir caro. Y es un personaje muy encasillado. Tiene una labor como tirador. Es más, para crear juego. Mierda. Vaya. Bueno, mete la primera. Jun es de mis preferidos. Jun mola. Araki está guay. Lo que pasa que en rangos altos, Araki. Vale. La pilla yo. Vamos a ver, que hace rato que no juego, el juego. Hace un par de días. Ya te digo, Araki, para eso te coges a Fujima, este que está llevando este tío. El mini busi. Muy buena. No llegamos. Ahí he ayudado. Y cojo el rebote, vamos. A ver. Se sale, pero él tiene el rebote. Esta vez se veía que le iba a pillar. Se veía que le iba a pillar. Hostia, abierto. Pasa más. Pues tú defiende, pero... Un Shiozaki de 2 está guay, sí. Y porque defiende guay y... Bien, el tiro es bueno. Vamos. Y de tiradores el Jin. Antes que el Miyamasu, yo creo que te gustaría más. Este que está manejando el Rico. Bien saltado. Muy bueno. Matecito para adentro. Let's go. Oh, Uekusa. Uf, pero Uekusa. Yo estoy diciendo manejar fácil. ¡Ah! Hostia, abierto, tío. Cuidado con los robitos, porque este roba que da gusto. Bien. Oh, ha tirado de dos. Uekusa es un personaje que es muy bueno para robar en líneas de pase. Si eres listo, puede ser Dios. Joder, le ha metido tres triples el pavo. Madre mía, el Jin, ¿cómo está? El minibusi. Buena. Bien llegado. Ahora falta que pillemos el rebote. ¡Buena! Sí, señor. No pasa nada. Vamos a cerrar el rebote. Este la tiene nuestro amigo. Vale, se la devuelve. Y mate. Ahí está muy bien hecho eso. Ahí se pase. A ver. El minibusi. Ahora la hace hacia el otro lado. Cuidado que en cualquier momento puede tirar de tres. Vale, ahí estoy yo para ayudar. Uy, pensaba que iba a hacer la entradita el Mitsui. Ahí no hace entrada. Lo abierto. Para adentro. Cuidado con Mitsui cuando se ponga la definitiva. El PCL este. A mí me suena este tío el PCL. Y estamos los dos para hacer bloqueo. No. Para adentro, Jin. Tirador. Punteado. Bueno, por lo menos le ha llegado. ¿No le ha llegado? Nos está destrozando este pavo, macho. Para adentro, se la devolvemos. Hoy ya me piro que es el cumple de mi madre. ¡Ole! Te iba a decir, felicítala de mi parte, pero la verdad que no la conozco. Aún así, disfrutad mucho del cumpleaños. La pillo. Cuidado que va a tirar. ¡Que va a tirar! Este pavo, tío. ¿No aprende o qué? ¿Qué pasa, tío? Róbame, róbame. Róbame, Fujima. ¿Ya sabéis algo de Barcelona? Aún no. Aún no. Porque se nos ha complicado la cosa.
debido a la situación personal de Scorpibra. Entonces creo que será a finales de octubre, si se puede. Lo que pasa es que a finales de octubre justo tengo yo... Ya, tío, no le dejes tirar de tres, por Dios. Tengo otro congreso de juez, entonces veremos. Veremos cómo va la cosa. No he usado la definitiva todavía allí. Igual llega a tener dos definitivas. ¡No, tío, por favor! Defienden el triple, por Dios santo. Ave María Purísima. No, ya. Uf, bueno, bueno. ¿Y ese tiro? Vale. Bueno, y la mete. Lo comunicaremos cuando lo sepamos. Realmente no iremos a Barcelona. Iremos alrededores. Madre mía, la que le está haciendo al G. Está pilla, mi amigo. No la meto. Su puta madre. Y ahora la roba, de puta madre, ahí estoy. Pero bro, ¿qué quieres que haga? Se le ha pasado al Jin, es que se queja el pavo, ¿sabes? Mientras estéis bien, es lo importante, sí. Lo que pasa es que no tendremos vehículo. Entonces, bueno, ha saltado por lo menos. Se ha puesto la ulti, bien. Y sus gol, in the house. Uf. Abierto, nice. Partido estaba nada. Partido estaba nada. La pasarán para intentar. No hay rebote, pero bueno. Este se la quiere jugar. Uy, se la falla también. Se la pasamos al compañero que está motivado. Ahí vienen las ultis. Las ultis. ¡Uy! La ha parado. Y para adentro el triple. Casi. Moverse por aquí es fácil. Sí, la cosa es que si, por ejemplo, estamos en un pueblo a las afueras, pues necesitaremos de un vehículo para desplazarnos. O bueno, un autobús o lo que sea. Pero ya se ha ofrecido. Bueno, se ofreció Kiris a llevarnos. Y supongo que también habrá. Claro, metro, tren, bus de todo. Sí. De todas formas, va a ser poquito tiempo, en verdad. Nos iremos dos días, porque tampoco tenemos más tiempo, realmente. Voy a darles amistad a los compañeros. Veo que Des está conectada. No veo a nadie para jugar así de compañeros. Invitar al equipo, Wipsy, no sé quién es. Si no, yo qué sé, me meto con la principal. A ver. A ver si así. Queremos hacer muchas cosas y luego no habrá tiempo, la verdad. Además, va a ser la primera vez que viajemos en dos años. Es que no hemos salido de Zaragoza desde con lo de la pandemia y todo. Para ir al ramen nos da. Hay que ir. Nada, y conocer a la gente, ¿no? De la comunidad. Hacer una quedadilla ahí guapa. Y luego algo de tiempo para nosotros, un poquito. No da tiempo para tanta cosa. Me perdí ayer también el registro. De puta madre. Vale, aquí lo que voy a hacer solo es coger el slot. Que vaya bien el domingo, crack. A ver si luego me da tiempo de ver a Scorpibra. Venga. A ver. Y luego me iré a entrenar. Lo más seguro. Y con esto y un bizcocho, vamos a por ello. Estrella legendaria 7. Vamos a invitar a Des, que la veo ahí muy parada. A la probe. Igual ni está, La invito otra vez. Si no, igual invito a Short, Fíjate lo que te digo. Invito a Short. Ahí está Short. Le doy, vamos. A lo que salga.
Debs no ha aceptado mi invitación. Claro, mientras vamos cogiendo las cositas. Ay, bro, nice. Me ha saludado, eso es buena señal. A ver qué ocurre por aquí. Vale. Y Narukawa avanzaba. Y el salvo, Caruso. Pasa que... Si cogen asiento va a empezar. Rook. Rukawa. Vale, pues le aseguro aquí el amigo. Rook. Rook contra Sen. Akira, Sendo. Sendo-san. Yima. Let's go. Pues sí, sí, voy a tener otro congreso de juez. Porque resulta que ahora quieren que nos saquemos otro título más. Un título más bestia. Esto es un no parar, se lo van inventando sobre la marcha. Como es todo novedoso lo del breaking en las olimpiadas, pues van cambiando de idea sobre la marcha de las cosas. Y todo eso nos lo comemos los primeros. Ahora, creo que soy el primero, si no de los primeros, jueces que se han sacado el título que va a juzgar un campeonato internacional. ¡Ha vuelto! ¡Scorpibra ha vuelto! ¡Vamos! Actualizando. Actualizando. Me la he comido. Pff, mira, me cayó sin saltar, ¿eh? Bien. Se la quería pasar a salvo Caruso. Vale. Vale. Los dos a la primera. Actualizando el portátil. Vale, vale. No me la pasa a mí, de primeras. Eso es. No se da cuenta que necesito asistencias para subir. Me voy a hacer cosillas, vale. Venga, bro. Buenos partidos antes, ¿eh? Ya le daremos más. En la medida de lo posible. He tanteado para ver si tal, pero... Va a ser que no. No llegamos ni para Dios. Que vaya guay, Talus. ¿Sabes? Para adentro. ¿Ves? Aquí sí que hay un tiempo de respuesta perfecto. ¿Sabes? ¡Hostia, pero! Pensaba que Sorty iba a llegar ahí. Adentro. 7-7. Se lo devolvemos. Uf, menos mal que no ha tirado. Vale, punteada. Bien. Ahí sí. ¡Uy! Era buena, joder. Buen rebote, bro. Esa es. Let's go. Chip. 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 Ah, vale, que es el... Bueno. Digo, no sé si ha entrado alguien al Discord o... O es de la canción, brother. Creía que iba a hacer la entrada, ¿eh? ¡Uf, qué buena! ¡Qué buena, bro! ¡Uy, los robitos! ¡Let's go! ¡Triplecitos, squad! Y... abierta. Está bien. ¡Magre na aruka!
Si metes la mano, brother, te va a caer un triple con una casa. No esperaba hacer eso, pero cuando me ha metido la mano, digo, va. Son las ganas de robar. Vale, puntadita. Mira qué rebote más bueno. Pa' dentro. Se la ha medio esperado, pero al final no ha podido pararla. La rotura de ritmo que tiene. Muy buena, bien llegado. Uy, casi. Mira, se ha salido. Punteada. Vale. No, no ha volado. Muy buena. Ahora está esperando el Jun para hacerme la definitiva, ¿eh? Y pillarme el triplecillo. Porque no sabe. Bien saltado. Me ha roto. Uf, menos mal que me ha tirado. Ha hecho bien ahí. 21-16. Buena. Ahí está. Let's go. Short. Uy. Me la quiere pillar sí o sí. Me la quiere pillar sí o sí. El Jun estaba... ¿qué pasa, Héctor? Vamos a jugar, Héctor. La siguiente contigo. Bueno, di que estoy aquí con Short, que acabo de invitarle, pero... Buen rebote. Fallé. La fallé. ¿Qué pasa, Héctor? ¿Cómo estás? Me quedo detrás. Esquivando el bloqueo, me he quedado justo detrás. Let's go. No voy a dejar que el Jun me la coja. Aquí viéndote. Es un buen tiro. Let's go. Buen rebote. La definitiva. Esa definitiva. Uy. Casi la pillo, Si estás jugando con tu main. Sí, tío. He jugado con la secundaria, pero no había nadie para jugar conmigo. Me he metido con la main porque he visto a Debs que estaba ahí parada. Digo, a ver si quiere jugar, pero ha sido que no. Así que he invitado a Short. Y me dan MVP. No está mal. Además, hoy es domingo, en verdad. GG. A coger recompensitas. ¿Tú en qué rango estás, Héctor? Tú estás en estrella legendaria también, ¿no? ¿O no? ¿Cómo estás? GG. Hey, Short. Uy, estoy a puntito. Herrera, ¿qué pasa? Me acabo de pillar a Oda. Soy feliz. Vamos. Oda es muy divertido, de manejar. Oda mola. Musiquita de calidad de fondo. Chill, pum. Divertido y caro. Ya. Eso es lo malo, tío. Pero bueno. Poco a poco. Así vas poco a poco descubriendo sus atributos. No aceptan. ¿Really? No aceptan. Con las moneditas. Talón de la fama. Nice. Estás a tope. Ciento y pico tarjetas y 300 cada uno. Madre mía. Ya lo siento, brother.
Tienda misteriosa, probar suerte, que me da igual, pero si me quiero quitar el punto ese de mierda. 50% off, muchas gracias, ¿no? A ver, a ver, a ver. Siempre naranjitos. Y aquí vamos con esta. Conseguimos las 100. Vamos a por... No me llega. Bien, 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 bien. Let's go. ¿Tenemos partido? ¿Si le da? Sí. Le dio. Mira, nos ha vuelto a tocar. Misma combinación. Salvo Caruso. Oh, no será Debs, ¿no? Sí. Let's go. Esta vez, hostia, ya suda, como se tiene. No, ya suda, era para trolear. Vamos a ver. Oh no, Miyagi. Miyagi no, tío. Joder, su. Vale, vamos a la canchita de short. Que no la he cogido antes. Aquí, cuidado, con esto, porque el Miyagi me pone nervoso. Kirito. Vale. Lo tiene muy bien manejado, pero el rango de ciudad me parece sospechoso. Los SHK jugarán bien, imagino. No sé quiénes son exactamente. ¡Let's go! Venga, va. Focus. Full focus. Que me duele la espalda, tío. Estar ahí. Necesitaría una silla que me... Que me acomodase bien. Es que esta es como que se echa muy para atrás, entonces tengo que estar... Vale, da igual. ¿Quién ganará? Antes no ha ganado el salto, pero esta vez sí. Oh, ha pasado. Sabía ya, tío. He pegado a mí, ¿eh? Pegado a mí. Esa es la mierda de Miyagi. Voy a tener que tirar. Uf, qué buena. La fallo, tío. Putada gorda. Hemos empezado mal, ¿eh? He fallado abierto. Desafortunadamente. Ahora tengo nunca te rindas. Cuidado con los robos. ¡Buah, chaval! ¿Así? Ahí está, esa es. Bien, 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 bien. Venga, va. Es una pena que haya fallado abierto, pero bueno. A veces pasa con Mitsui. Mira, la falló. Qué buen rebote. La falló. Cago en la puta, tío. Bien. Soy tonto, soy tonto, soy tonto, tío. Buenísima. Se intenta el rebote. Coge, a ver, boom. Joder. Uf, menos mal. Que no ha tirado. Otra vez. ¡Mierda! Perdón. Qué pena, ¿eh? Que pensaba que, les iba, que le iba a pillar rápidamente. Ahí sí, para adentro. Oh, buen trabajo, ya. Hemos saltado todos en el lugar incorrecto, yo creo. No has perdido el toque con Pochosui. Bueno, la pena. Ah, vale, ya dices por lo del fallo. Es que sabía yo, no puedo pasar el balón. No puedo pasar el balón. Es que me han jodido la vida, tío. Punteada, para adentro, guay. Luego la he metido punteada, pero nada, es que no puedo pasar. No puedo pasar. Y la falla abierto. Dos abiertas falladas. Chaval.
Ahora sí que la pilla. Me cago en la sombra, tío. Es que, tío, dos abiertos. Es que yo ya... Vale, entiendo lo de los robos. Bueno, lo entiendo hasta cierto punto. Porque un tío que ya no me deje pasar el balón, pues ya está. Pero fallar dos abiertos... Uno te lo dejo. Adentro. Pero, macho, me cago en la sombra. Por eso odio a Miyagi. Es que no se puede, tío. Bueno, qué pase acaba de hacer el pavo. Y este imparable, ¿eh? Siendo avanzado. No lo paramos ni para Dios, chaval. Ah, otro robo. De puta madre. Cuidada. Adentro. Pero vamos. Esto es una puta mierda como una casa, ¿eh? Me ha hecho tres robos ya. O tres o cuatro de línea de pase. Es que ya está. Pues nada, no paso el balón. Solo tiro. Ya está. Pero es que lo malo es que me va a taponar. Eso es lo malo. Es por amagar, tío. Es que no puedo ni amagar ni pasar el balón. Si no amagaba, me taponaban. Entonces, ¿qué? Hostia, qué mierda, tío. Te lo juro, lo de Miyagi es... Adentro. 18. La próxima me la tapona, si hago eso. Pero bien. Demasiado pronto ahora. No puede ser que sea. ¡Oh! Pero si estaba solo. Vale, punteada. ¡Ay! La pilla siendo. Bueno. Adentro. 21. Estamos a 3. Estamos a 3, brother. Porque no la puedo pasar. Adentro. 24. Y faltan dos. Vale. Nos dejan. No, no nos dejan empatar. ¡Ah! Pues nada. Así ha estado la cosa. Qué pena, ¿eh? Estaba a punto. No, 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 no. My bad. My bad with the passes. But Miyagi, how I cannot pass the ball, man. With Miyagi I cannot even fake. Fake shoot. 5, 6 steals. I don't know how many steals he had. 5 steals, bro. And we still could. Ah, my bad. It's crazy, Miyagi. Miyagi, tío. Lo mismo, ¿no? Estoy por pillarme Miyagi, tío, para que nos dejen en paz. Scorpibra, el problema es... No sé si me estás escuchando. ¿Me estás escuchando? ¿Fernán? Hostia. Bueno, tampoco te lo iban a quitar, pero... Bueno, serán otros. Que lo que me comentas está guay y tal. Lo único money wise. Pero bueno, un arroz tres delicias igual. Tal cual, así, a secas. Ya está. Igual yo sí que me pillaría. A ver. Vamos a la de short, que es la buena. Merak, muy buenas. ¿Qué tal, berraco? Berraco Merak. No sé qué opinas, Scorpio.
Ya te digo, un tres delicias me lo comía. O sea, que eso sí. Pero ya está, yo no me pediría nada más en particular. Así que, si te apetece, una opción. Bichito. Este era la secundaria de Charlie, ¿no? Y Josan, vale. Buen dúo, ¿eh? Venga, pues ya está. Hacémoslo así. Let's go, let's go, let's go. Come on, short. We can do. We can do it. Venga. Y no hay un Miyagi para robar los pases, ¿sabes? Bueno, el Maki lo puede robar también en línea de pase, pero no tan bien, no tan bien. ¡Ah! Bueno, eso es. A saco. Bueno. ¡Ah! No llego. Cuidado. Vale, planteada. Buen rebote. Vale. Mira, qué bien. No era mala. Fallo. Increíble, pero fallo. Adentro. Y nos deja. No sé en cibercombo si se ha rayado por algo en particular. O se le ha ido la conexión, o yo qué sé. Vale. Osan King es listo. Ahí se la podría haber tirado. Bien. Ahí lo ha hecho muy bien, Charlie. Uy. Bueno, adentro. Let's go. Vamos a ver si podemos mantener la ventaja que llevamos. Hostia, me la he comido, pero bien, eh. Joder. ¡Mierda! Me la comí. Por partida triple. Joder, tío. Ahí está. No sé, el cibercombo, no sé si se le está yendo la conexión o qué, porque a veces juega, a veces no. Si se le ha ido la conexión. Este va a tirar ya saco. No le puedo pillar, desafortunadamente. ¿Qué va a hacer? ¡Y no la pillo! Oh, se ha alejado, ¿eh? Pásase a él, pásase a Jun. Vale. Buena. Se han rendido. No sé qué ha pasado con Cibercombo. Se han rayado. No sé qué ha pasado. One moment only. One moment. Quiero ver si pudiera llegar a los 5.000 justos. Estoy en 4.900 y pico. Por lo menos lo tendría ahí. Oye, pues Scorpiura, si la pides, me avisas, ¿vale? Cuando vaya a llegar o alguna pesca para que... O tengas hambre y tal. Ah. No sé si tienes hambre ya o después. ¿La has pedido ya? Tardará un rato, ¿vale? Pues jugamos de mientras. Perfecto. Venga, va, vamos sobre ello. Sí. Héctor. Mira, siempre hay uno que no... ¡Ah! El buen snipe. Vamos juntos, let's go. Esa es. Lo que todos vosotros veáis, cómo os coordinéis.
Sois los cracks. ¿Tenéis todos los personajes más bestias? Yo voy con el de siempre. Mira, le han quitado a Rukawa. Esto es putada, porque... habría estado guay. Taiga Midorima, además. Mira, va. Bien, eso está bien también. Charlie, seguro que es bichito. Será Charlie con bichito y Hosan King. Y luego el pivot, veremos quién es. Veremos quién es el pivot. Ah, bueno, sí, era el... joder. El Taiga Midorima, de verdad. Ah, no, Falgar, anda. ¿Y esto? Venga, vamos a por ello. I'm not good with Fukuda, va. Nah, don't worry. You can do it, bro. I will pass you the ball. Mi llama subiene muy rápido. ¿Ves? Para adentro. Easy. Nice, nice. Good play. Vale. Nice, nice. I feel you. Yes. Oh. Yes. Al borde. Venga. Bien, Diego. Muy buena ayuda, Héctor. Buenísimo. Ahí está mi Rich. Gran punteado. Buen rebote ahí, Short. Nice rebound, bro. Nice play. Very nice play. Bien, buena ayuda. ¡Oh, no! Sí, no se me llevo tampoco. ¿Vale? Uy. No pasa nada, no pasa nada. Ah, ¿para qué hago fadeaway? ¿Para qué cojones hago fadeaway? Contra Miyamasu, tío. No me jodas. Buena. Nice. Sorry with the fadeaway, man. I should have shot straight. Tarde de reflejos. Buenísimo. No me voy a tirar, no me voy a tirar. Bien, grave. Vale, grave. ¡Hostia, la ha pillado! ¡Ay! Bien, 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 bien. Ese tiro va para adentro. Nice, nice, nice. No llego. Me han bloqueado los dos. Viene el Ariu. A ver si quiero lo tapone. Uf, lo tapo, ¿no? Hostia puta. ¿Voló? ¡No! Casi, casi, casi. Oh, no. La ventaja que teníamos, tío. Mierda. Ah, se la quiero pasar. Vale, ok, ok. Nice, nice shot. Vamos. Qué cabrones, me han... Y el bichito aquí con sus... Vale. Ya, me la comí. Buena. No. Guay. Hostia puta, tío. Y la mete. Buena. A ver, es que tirarme delante de Miyamasu
tendré que hacer, porque si no. Buenísimo. Buenísimo, bro. Voy a hacer una cosa. Voy a activarme esto porque creo que voy a conseguir otra. Vaya bloqueos que hace Akagi. Lo que pasa es que luego no llega él al rebote. Vale, para atraer la atención. ¡Uy, uy, uy! Ese ha sido un poco... Bien. Vaya. Lo intenté. No pudo ser. Yo creo que la siguiente me tiene que entrar, ¿no? Porque... Vale. Punteada. Venga, ese rebotito. ¡Sí, señor! No, sorry. My bad. Buenísimo. Oh, qué mal, tío. Justo. Se han venido todos. Tenía que haber pasado el balón. No me jodas, tío. My total bad. Para adentro. 20-18. Y con las ultis de bichito. Que no ha tirado ahí. Tira de 3. Falla. Muy buen rebote. Yes. Nice. Bien. Bien. Nice, Héctor. Qué buena. Héctor for the win, chaval. Uy, uy, uy. Espera. ¿Ah, se ha pillado? Sí. Uf. Uy, casi, ¿eh? Vale, también la... Buenísima, Héctor. Nice game, short. Very nice game. Buena. Buena. Qué gusto. Sí, joder, habéis jugado súper bien. Yo lo siento por ese tiro que me he jugado que me ha tapado a Kagi. Justo en ese momento tenía que haberla pasado, tío. Pero muy bien, Héctor, creo que te tengo grabado. Un momento solo, estoy comprobando. Vale. Me disculparéis. Good games, bro. Voy a meterme con la secundaria, ¿vale? Porque con esta ya he llegado justo donde quiero. Y me voy a meter con la secundaria lo que pueda, ¿vale? Very, very nice game. Uf. Yo, tío, me alegro mogollón cuando no hay un Miyagi delante, ¿eh? Porque es que a mí que me gusta, joder, jugar en equipo. Obviamente tengo un Miyamasu delante. Si no pudiera pasar el balón, imagínate. Yo pensé que me iba a entrar el último tiro ese que he hecho contra Miyamasu. Con el step back, con el nunca me rindo y tal. Pero bueno. Te cambia la cara y todo. Digo, joder, macho. Es que cuando sale un Miyagi lo paso tan mal. Me quita la opción de pase total. Me quita la vida. Bueno. Volvemos a la secundaria. Aquí estoy en las definitivo 5. No sé si alguien puede jugar. Si alguien de los que está viendo. If anybody who is watching can play with an Ace 5. Vamos, Berraco. Ahí está. Nacho, no sé, se me ha metido algo por algún lado. Voy a ver agua. Perdón, no le había dado. Bueno, pues vamos con esta secundaria, que es la quinta cuenta. La cuenta de Naito. I have Maki as 5. Ah, ok. We can do it, we can play some other time. Berraco as me. But very, very nice games, short. You did really well with Fukuda. This is my 5th account. Somos 2 pivots. Oh, te han quitado el Jun. Si quieres... Bueno, es que no te van a quitar a Kagi. ¿Hago esto o esto? Lo que me digan. Me pillo esto. Ah, a pillar esto. Se hacía el humilde short. Ya ves, Héctor, vaya jugadones, vaya rebotes, vaya tapones que te has cascado, Vaya partidazo de la puta hostia. Héctor for the win, brother.
Héctor for the win. Tú al 2K no jugarás, ¿no, Héctor? Porque podríamos hacer ahí equipillo guay. Pero en serio, estoy buscando gente que quiera jugar al 2K de buen rollo. ¿Sabes? Que no le importe probar cosas y disfrutar y hacer un equipillo y jugar todos y tal. No, tío, qué pena. Qué pena. Tengo el cuello para Cuenca, ¿eh? ¡Oh! Tengo el cuello para Cuenca. Tengo una contractura desde hace años en la espalda que me duele, no sabéis. Se me duerme el brazo izquierdo a veces. Fijaos. Está la gana ya. Se lo he quitado. ¡Oh! Voy a tirar. Ok, cerrado. Ya sabes que me entrará. Eso va a ser difícil que le entre. ¿No lo ha pillado él? Difícil esto. Pero si tengo que cubrir el tiro de media distancia. Quiero bloquearle. Vale, va. Se le viene el otro. Mierda, tío. Encima, Berraco, no te puedo ayudar para eso porque si le estoy la media, palmate no puedo. Gracias, dice. Va de flipado ya. Mierda, tío. Le intentamos quitar al pavo, pero. Joder, tío. Ni una se come, ¿eh? Nada. Buenísima, eso, ¿eh? No puede ser, tío. Justo. Cuando le tenemos abierto. Venga. Yo le intento bloquear, pero. Ay, qué puta madre. Nada, voy a tener que jugármela yo. Tampoco la pilla. Pero hombre. ¿Qué hace el pavo, tío? Vale, y la fallo, tío. Una entrada normal y la fallo. Es increíble esto, tío. He fallado un tiro abierto de media y un partido impresionante. Será el tuyo, cabrón. Será el tuyo. Venga, ahí está. Ahí está. Claro. Partido impresionante el tuyo. Que falle yo una entrada o falle un tiro abierto. Que tú te estés dejando tu hombre abierto a pesar de que te estoy ayudando todo el rato en el otro lado. Eso es culpa mía. ¿Sabes? Es que también, tío. Tiros de mierda que hace el pavo. Bueno. Joder. Mira, abierto. Lo conseguimos frenar un poco. Y aún así estamos a tres, ¿eh? Y ahora le entrará. Joder, tío. Mira, ha volado. Venga, brother. Nada, pues sí, me la juego yo si no. Tira, tira. Este tío. En vez de jugársela o hacer algo. Vale, ahí estoy yo. Y el rebote es nuestro. Pero. Nada, voy a tirar. Bien, se le ha punteado. ¡Ay! No he llegado. Por poco.
Me ha bloqueado. Pero este tío es tonto, pero muy tonto, ¿eh? Madre mía, del amor hermoso. Buena. Para adentro. Tendrá la ulti también. Podemos empatar. Vale. Punteada y la mete. Ahí se viene la ulti. Bien, no la ha pillado. Estamos a dos. Hostia, me ha tirado. No, bro. Vete para ese lado y lleva el otro. Y la pilla él. No, por favor. Bueno, menos mal que la falla. Buen rebote, tío. Yo podría... Digo, ¿tendremos suerte? No, no, no hay suerte. Llévalo. No, no le metas la mano ahí, cabrón. La teníamos, tío. Qué mal lo ha... Qué mal lo ha hecho, tío. Qué mal lo ha hecho. Me tenía mi total ayuda para ayudarle en el otro lado, pero es que... Y todo el rato jorobando y encima decía que partido impresionante. Este tío... Flipa, ¿eh? Report. Abuso verbal, actitud negativa, pero del tirón. Otra vez lo mismo, tío. Es que no nos puede tocar un tercero que sea amable o yo qué sé. Joder. Qué buena sombra, tío. Y el Shiozaki aquí el máximo anotador, con sus mierdas. Defendiéndole dos, porque le estamos defendiendo dos, prácticamente. Pero si ve que estoy en un lado, que se ponga en el otro. Es que, yo qué sé, es que no lo entiendo. Y quejándose, ¿sabes? Él, como si él fuera el mejor jugador de la historia. Bien, Jenny, elígelo. Vale, de puta madre. Vamos a ver qué podemos aportar. ¿Qué podemos hacer aquí? Ahí también me pone el loco, ¿qué quieres que te diga? Pero... La vida es así, la vida es así. Voy a meterle... ¿Qué pasa aquí? Molaría enfrentarnos a él. ¿Sabes? A él con el Jin ahí. Habría estado guapo. El Jin y este no tiene buena pinta, la verdad, como Mitsui. Pero vamos a confiar en que podamos coger algún rebote. En que no le taponen mucho. Que al menos sus tiros, aunque salgan graves, lleguen al aro. No sé, vamos a pensar. Vamos a pensar eso. De momento la ganamos. Y... Yes, no hacía falta fideway, lo malo. Y no la pillamos. Para empezar. No estaba bien colocado. Sabía que iba a hacer esa, pero no. Vale. La pilla él también, de puta madre. Pues sí que estamos bien con dos pivots. Que va a meter la mano a nivel supremo. Uf, ese tiro. Bueno, da igual. Lo hemos dicho que... A ver si pillábamos algún rebote. Va a tirar todas. Le entró. Casi es mejor que se las tire todas, ¿eh? Si no le taponan. Y si le taponan, estaría yo pendiente. A ver si puedo pillar alguna de esas que le taponen. Entrada, ¿no? Mira, esos robitos de interferencia. Y le mete la mano aún así, ¿eh? Este tío es tonto. El que lleva el Maki no se da cuenta del percal. Uf. Bien, buena, verdad. Uy, no le he pillado por poquísimo. Ahí tiene que estar él.
Ahí tiene que estar. Pero bueno, vamos a ver que no se raye. Un tiro de media punteado. Eso sí que no me lo esperaba. ¡Oh, defiéndele! Los rebotes que... A ver qué hace. Otro tiro de media punteado. Pues vale. Es decir, si se tira una de tres lo entiendo, pero que se tire de media punteado. Tío, llégale. Le está dejando tirar. No sabe cómo defender. Va a tirar rápido. Ahora ya es el momento en el que le pillan los... con los tapones y ahí sí que la hemos jodido. Que era el gran problema. ¡No saltes! Volaron. ¡Y fallé! ¡Ole! ¡Claro que sí, joder! Falla un mate. Buenísimo. Uf, se le ha dado a él. Y tira de media punteado. Pero este tío... Vale, ese sí, pero no me... No tires de media punteado, cabrón. Claro, es así. Yo prefiero que se juegue 40 así. Pero de 3, no de 2. Ve a defenderle, tío. No, fade away, no, ahora no. Si no, bueno, lo hacemos tú y yo y ya está. Vale. El Mac ha dicho, wow, aquí se ha frotado las manos, dice. Con los tiros. Fua, ¿qué hace? 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 ¿Llegas o no? Llegas. Pues nada, se ponen por delante. Que el problema era que le taponaran, ya te lo he dicho. De dos, La gente no sabe ni manejar a un personaje. Hostia, otra vez. Voy a intentar quitárselo antes de que haga el capullo. Bien, se lo he quitado. Bien. Se lo he quitado. Lo que MVP debería tenerlo ya, ¿no? Mira, otra interferencia de las mías. Cuidado, no tires, no tires así de repente. Sabía yo, sabía yo. No solo eso, ahora pueden aguantar. Toma. Cuidado con los tiros, cuidado con los tiros. Madre, ya ha metido la mano el capullo. Y va y mete la mano. El Maki. Madre mía. Aguantad, aguantad, ya veréis que bien. Con mis interferencias vais bien. ¡Joder! ¿Te puedes creer eso? Te la quería pasar a ti. Venga, vamos. Bueno, da igual, está ganado ya. Madre mía. Hemos sufrido, en este partido. Tira, obviamente. Tira, buah, qué partido más redondo me ha salido el Mitsui, Tira, impresionante. Así para que coja más rebotes. Y... ¡Uy! Lo hemos sacado adelante el partido. Esos robitos ahí. Lo sacamos adelante. Grande berraco. Mira, King the House. Oh, vaya Mitsui, que nos ha tocado. Pero bueno, yo prefiero que se las jueguen todas. Naito millagueando, sí, con los robitos, las interferencias, pim, pam. Cinco robos. Bueno, claro, con lo del final. Millagueando. A ver, me estoy subiendo esa habilidad más, lo más que puedo. Aún no la he subido del todo, La de interferencia en pase, en línea de pase. Eso va a estar muy guapo. ¡Ay! De hecho, me podría subir ahora algo más.
pero no me ha dado tiempo. Mi camo, Mitsui, mi casa. Ir a asegurar, yo te dejo asegurar lo que quieras, brother. Yo, que se sientan cómodos los anotadores. Con su mejor personaje. ¡Merak! Vamos. Nos toca defender a un Mitsui esta vez. Si es el Mitsui de antes, no es, porque la camiseta esta no ha llevado otro color de inicio. Vamos, hay que ganar, claro que sí, mira, yo me esforzaré al máximo. Cuenta con ello. ¿Sabes qué pasa? Me jugaría más tiros de media, que me dejan solos casi siempre. Pero me da miedo fallarlas, ¿sabes? No quiero... teniendo otros anotadores. Pero bueno, cuando no hay más remedio me la juego, mira. Hostia, el tribo, este... este hubo una semanilla que estuvo arriba con Mitsui. Hay que tener cuidado con él. Este no es un Mitsui como el otro. Lo malo que lo defiende él, pero bueno, bien. Le ayudaré. Extremo NBA, ahí tenéis mis socials. Mis social networks. Venga, hay que ganar. Pero ¿cómo la ha perdido? Vale. Punteada. Y rebotito. No he podido pillarlo, desafortunadamente. Otra vez. Va a tirar a saco. Esa va a ser su técnica. Como no le tapone él, o yo. Esa va a ser su técnica. A ver si le puedo bloquear. ¡Pum! Y la falla. Guay. Y cómo salta. Bueno, oye, algo he atraído la atención. Algo he atraído. No sé si era un dribbling este. Vale, punteada. ¡Ah! ¡Mira! ¡La falló! Dos pivots contra dos pivots. No me la pasa, va, saco. Vale. Mientras no se coordine, esa funcionará. Grave. Y la mete. ¿Qué te parece esa, tío? ¿Qué te parece esa, brother? ¿Otra vez? Esta vez ha hecho la primera. Ahí me la juego yo de media. La fallo. Desafortunadamente no he podido meterla. ¿La que mete? ¿No? Buen rebote, Berrago. La pilla él. Bueno. Bueno, venga, vale, estamos solos. Joder, tío, estoy rayado con la música. ¿Cómo? Buen rebote, sí, señor. Confío en tus rebotes, eh. Hace la misma. Mete la mano. ¡Uy! Es que había metido la mano, bro. Bah, perdón. ¡No! Nos va a hundir en la miseria esta. Necesito ayuda, pero si está, estoy ayudándole todo el rato. De hecho, he punteado algunas. No la he pillado, tío. No puede ser. Y otra que le entra. Venga, ese sale. No, tampoco. Joder, con el Mitsui. No, pero hay que ir al rebote, bro. Es que si no, si fallan, no servirá de nada. ¿Sabes? La fallo. De puta madre, brother. Vamos a bloquearle.
remontar esto está chungo, chungo, chungo. Va a tirar, rápido. Sí, lo guapo sería que taponara el Rukawa, tío. Yo. Fallamos incluso. Era tapón, claro. Es maravilla. También le entra. Guay. Vaya partidico. Fino, fino. ¡Joder! Una que tapón. Una. Mitsui es de locos junto con Jin, sí. ¡Oh, no, no, no! ¡Hostia, tío! Guay. Pero es su personaje, ¿sabes? Yo estoy para ayudarle y... Pero no te creas, ¿eh? Es que la gente lo tapona bien. Va a tirar. Guay. Podría taponar una este o algo. ¡Eh! Muchas gracias, brother. Ahora se ha esperado bien. Vale, guay. Puta madre. Muchísimas gracias por ese follow. Ay, buah, me tapona. Joder, este está on fire también, ¿eh? El amigo. Bueno, pues ahí ha estado el partido. Sabía yo que el Mitsui nos la iba a jugar. Si iba a hacer la de Dios, tío. Partidos que no puedo hacer nada, ya. Yo he intentado, no sé, le he taponado una al final, pero intentaba ayudarle al tío. Lo que pasa que el tío no sé, no ha taponado una. Y luego, yo qué sé, hemos estado jodidos, la verdad. El Mitsui no hacía más que tirar y ya está. Si no le taponábamos, ya está. Oh, dice. Ok. O como diciendo que somos los malos nosotros, ¿sabes? Un pavo que no ha defendido. Es que, tío, un tío que no ha defendido a su hombre. Bueno, aunque lo haya defendido, ha metido la de Dios de punteada grave. Bueno, pero este Mitsui no será como es, como el otro. Este no es chivo. Me cojo este para variar. Realmente no quería cogérmelo, quería cogerme Night of P. Veremos. Venga, vamos. Este Mitsui ya será otra cosa. El otro tiene subido al máximo las runas y tal. Última para mí, venga, va, hay que ganarla, ¿eh? Vale, bro. Ya lo siento, tío. El anterior podría haberle taponado. Hay dos que podría haberle taponado. No tengo pillado el timing del fadeaway para taponar, pero he taponado una. Una de tres que he estado delante. Las otras he estado delante, pero bueno, normal.
Sí. Y la fallo. ¡De puta madre! Lo siento, me he retrasado. Este nos va a rayar, ¿eh? Nos va a joder. Nos va a dejar solos al... Vale. Ya veo. Nada. Nada, está jugando en plan coña, ¿eh? ¿Esa es tuya? Sí, señor. Está jugando en plan coña el tío. ¿Cómo le has dicho eso? Tenía que haberme puesto un ahí, tío. Pues yo no le pasaría, ¿eh? Bueno, bien. Buena. Joder, la fallamos también. Macho, estamos fallando todo abiertos y todo mates y entradas y de todo. Estoy ya... Buena, sí, señor. Ahí está, jugando en equipo. ¿Pero cómo no lo he pillado? Bueno, yo. ¿Cómo no he pillado esa, brother? Igual ahora juega más en serio. ¿Cómo ha visto que no troleamos? Nah, está con las mierdas esas de tener retrasado. Abierto. Pensaba que habías llegado. Oye, pero no. Ahí sí, abierto para adentro. 10-6. Lo malo va a ser el Mitsui. Pues en CNG. Vaya, la falla. Brutalísimo, tío. Para adentro. ¡Ey! ¡Nice! Me alegro que te guste, catapufete. Pues es que soy... Es muy afín a mí. Porque yo me dedico profesionalmente al baile. Soy breaker. Y suelo poner bastante relacionada con el hip hop. Rap, fan, break beats. Qué guay, me alegro que te guste. Un poquito de funk. Es cool. Nice. Pongo un poco de todo, ¿eh? A veces sí que pongo también house y electrónica y tal. Vale, chavita. Qué guay. ¿Y tú también juegas a Slam Dunk? Voy a regular ese tiro. Vamos a ver. ¡Ay! A ver que no nos remonte. ¿Juegas a Slam Dunk, a NBA, alguno de esos? Para adentro. Lo raro es que no haga dribbling este, ¿eh? Ya, he estado yo para... Va a hacer otra. Buena. ¡Uy! Otro fallo, tío. Es increíble. Estamos teniendo 40.000 fallos. Oh, le ha caído. Entradita. Mira cómo voy a ayudarle, ¿eh? ¡Y la mete! Y sí, fue yo. Server 1, nice. ¿Lo dejaste? Va, pues si te vuelves a meter a full, ya jugaremos, tío. Ya jugaremos. ¿Puedes? No. He llegado. La meten, pues bien. Ahí viene la remontada. Todo punteadas y cosas así. De puta madre, brother. Va adentro. ¿Y qué personajes te gusta jugar? Si no te importa, te llamaré Kata. Uy. Aquí el problema va a ser Mitsui, donde se active el MVP. Que va a ser tarde. Qué tiro más malo. Va adentro.
Bien empujado. Muy buen rebote, brother. Bien. Asegurando el partido. El último partido. Va a ser mi último partido también, ¿eh? Me disculparéis, pero... A que luego diga... ¡Oh! Te arreglaré. Miyagi me flipa. Y bueno, a veces confía en Rukawa. Yo soy Mitsui en la main. Soy tirador. Mi cosa más favorita es tirar. Bueno, tirar y pasar el balón. Pero Miyagi... Para mí es un dolor de cabeza Miyagi, tío. Podría haber tirado, ¿eh? Pero bueno. Uy. Rukawa mola también. Ahora el Rukawa avanzado es una bestia, ¿eh? Me ha pasado. Y se le hemos pasado, ¿eh? Luego no sé qué hacer. Decía, ¡oh! Es cool si controlas bien a Miyagi, ya ves. Una pasada. Una auténtica pasada. Los robos, las cositas, cómo hace el juego con el equipo. Las entraditas más difícil meterlas en rangos altos, pero... Uno que maneje bien puede ser un dolor de cabeza para los compañeros. ¡Oh! ¿Eh? Tenía ahí dos ultis guardadas. No, yo también. Pero, espera. Mira, ¿cómo era lo que ha dicho el tío? Dice... ¡Oh! Me ha tocado con vosotros. ¡Oh! Sí, claro. MVP porque le hemos pasado el balón 40.000 veces. Le han taponado, le han hecho la de Dios. Sí. Vieja. Mitsui ya sabemos cómo es. A mí me gusta mucho Mitsui, pero más allá de lo de meter tiros, me gusta porque crea mucho juego. Abre mucho campo, está muy guay para pasar a los compañeros. Yo soy Mitsui pasador. El Ricky Rubio español. Es una broma que tenemos, como lo de LeBron James español. Pues. Mira, me llega para... He hecho todas las diarias. Increíble con la secundaria, ¿eh? Flipa, ahora me subiré una cosita de Naito. Buenos partidos, Merak. Ya siento en las derrotas, bueno, no haber podido aportar más. Di que ha sido más por los compañeros que otra cosa, pero se ha hecho lo que se ha podido. Dicho esto, cogemos lo último que hay que coger aquí. Tarjetitas que van a venir muy, muy ricas, muy frescas. Nice. Y una vez hecho eso, esta, por ejemplo, Kata, si no te importa que te llame Kata, es una cuenta que me hice haciendo una encuesta a la gente. Es la quinta cuenta que me hago. Y quería subirla solo manejando a Araki y a Naito, a dos personajes que salieron en la encuesta, que son supuestamente de los que no suele cogerse la gente, para ver hasta dónde podía llegar. De momento tuve algunos setbacks al principio, pero de momento, bueno, estamos en las definitivo, subiendo poco a poco. A ver si llegamos a estrella legendaria. Estaríamos moviendo bien. Kata es cool, mola. Yo me llamo Alberto y mi nombre es Extremo. Es mi nombre de baile. Como pone ahí detrás. Mi nombre artístico es B-Boy Extremo. GG, bro. Si lo buscas en YouTube, me verás ahí bailar en mil vídeos. ¿De dónde eres, Kata? Había un B-Boy que se llamaba Kata, de Valencia. Cada vez que lo digo, me acuerdo de él. Me voy a pillar siempre runas primero. En el juego, mira, en el juego, la principal se llama Extremo NBA, tal cual. Barcelona, hostia. Mira, mi grupo de competición antiguo es de Barcelona. Se llamaban Barcelona Adictos. Ahora se llaman Adictos, a secas. Ahora no están tan activos, pero... Mi nombre tal cual, o sea... Extremo con la primera mayúscula y NBA en mayúscula las tres, todo junto. Extremo NBA, esa es la... Porque esta es una, ya te digo, la quinta cuenta que la tengo sin subir. Pero si te apetece jugar alguna vez con la principal, le damos caña. Mira, ahora la voy a poner para que la veas. Un momento, porque antes de quitarme... A ver, las intercepciones estas me están molando un montón. Me están molando mucho. Así que voy a centrarme en ello. Mira, ya tengo todo. ¡Pum! Intercepción completa. Me he dejado de coger unas cositas en la cuenta principal. Esta canción mola un montón, ¿eh?
Quiero decir que Barcelona durante un tiempo fue como mi segunda casa. Es una ciudad increíble, la verdad. Es la... Yo pienso que es... Como turística es la mejor de toda España. A ver, me gusta mucho Granada también. Y Zaragoza, of course. Zaragoza always, que es de donde yo soy. Pero entiendo que Barcelona tiene muchos más atractivos para los turistas. Tiene el mar. Nada que ver con Madrid. Es que Madrid está ahí todo encerrado. Mira, esta es mi cuenta principal. ¿Ves? Es Extremo NBA. Aquí arriba lo tienes, el nombre. Tal cual. Ahora mismo estamos con Mitsui top 1 del server. ¡Vamos! Con 5.055 puntos. Nice. Top 1 de Europa server. Sí que es verdad que ahora no está la gente jugando demasiado comparado con otras temporadas, pero bueno. Si llego a ser top 1, será la primera vez que sea top 1, porque hasta ahora he conseguido ¿dónde era eso? Gloria no. Aquí. He sido top 2 dos o tres veces. Top 6, top 9, top 8, pero nunca he sido top 1. Esta sería la primera vez. Parece que va a ser. Hoy es domingo. Ahora te agrego, ¿vale? Espérate. Espera, aquí tengo 100 de 100. Espera. Vale, estás en jugador titular todavía. Con otras cuentas podremos jugar, ¿sabes? Igual esta está demasiado subida y no nos deja, pero... Voy a borrar alguno para poder agregarte. El Red Hawk este. Lo elimino. Alguno así que no se conecta hace muchos días. Hostia, ¿Dani ha dejado de jugar o qué? Subiré rápido. Nice. Gracias, bro. A Quirón, no sé quién es. Voy a borrarle, hace 5 días que no se conecta. Voy a hacer huequito por si me agrega alguien más. 30 días, Cosmic Frog. Pero es que... Pirata, tío. Pirata dejó el juego. Me da una rabia. Kaiba dejó también. Hostia, es que... Me da pena. Eran jugadores que estaban a full, que eran buenísimos. Kaede dejó el juego también. Dace era la secundaria de Jabat, ¿no? No la voy a borrar. Voy a dejarla ahí. Lafont también lo dejó. Bonensen. Yo no sé. Aquí todo el mundo lo ha dejado, tío. Increíble. Una pena, pero... Estás agregado en esta cuenta, brother. Mucha suerte subiendo, ¿vale? Espero que te vaya guay, que subas rápido y... Tampoco tengas tanta prisa, disfruta el camino, porque luego llegas arriba y... Colas largas, gente demasiado chetada, pero bueno. Sea como fuere, todo suma, nada resta. 24, nice. Y aquí vamos a coger esto. Ah, no me llega. Que me había dejado de coger esto. Dice, Extremo, cuando quieras jugar en la main, dime y hacemos un dúo bueno. Vale, vale, Héctor. Estaría genial, lo que pasa es que me voy a ir a comer ya, ¿vale? Pero otro rato lo hacemos. Por eso lo dejé, la chetada de la peña con los tiradores. Ya. Pero fíjate que en Asia no juegan con tiradores. Los tiradores no son meta. Y eso es porque la gente defiende muy bien. Y los tiradores son limitados. Incluso el que parece ahí súper chetado, que es Mitsui, la gente lo tiene tan controlado que le taponan absolutamente todo. O me taponan todo. Entonces hay que jugar bien en equipo. En su momento sí, claro. Cuando no estaban pillados, bah, eso era. Y luego Jin, que está bastante roto actualmente, es una putada gorda porque le dan a un botón, te rompe los tobillos o... Hostia, es que estoy a punto de... Era de locos. Hay que saber defender, esa es lo que ha dicho Héctor. Este juego en realidad es un juego de defensa, no de ataque. A ver, voy a coger esto que no lo había abierto. Fíjate cuántos objetos tengo acumulados de la de Dios. Oye, ¿me llega ya para ponerme algo de esto o qué? De decoración. Esta tía me molaría ponérmela. Taquezón. Animadoras de taquezón. No me llega para nada. No me llega para nada. Y luego, mira, por ejemplo, las habilidades. Mira, estas son las habilidades que tengo para Mitsui, ¿vale? Estas son las que tenía antes y ahora tengo las de energía. Que las tengo en 310. Soy tonto porque me tendría que haber subido estas. ¿Sabes? Porque me da resistencia. Y me empecé a subir las otras. Fui gilipollas, tío. A buen 10. Pero bueno. Ha llegado la comida. Así que voy dejándolo por aquí. 1240. Necesito 1600 para poder subir a nivel 6. Esta.
Dicho esto, con esto y un bizcocho, como dicen, hasta mañana a las 8. Bueno, a las 8 no, pero... vamos a hacer una raid guapa slam dunkera. Hostia, el boy sí que es que ya está muy visto, pero vamos a... A ver... Vamos aquí. Igual alguno se pasa luego. Venga, cuídate tú también, ¿eh? Muchas gracias por el follow y aquí para lo que sea, ¿eh? Aquí estamos. Venga, que paséis muy buen domingo todos. Os quiero infinito. No os perdáis luego el stream de Scorpibra, la reina de la fiesta, ¿vale? Adiós, Héctor. Partidazo que te has jugado antes, ¿eh? Cabrón. Blazer, llegas tarde. Bye. Que vaya bien.